Comparto. Roberto González, el primerito y Jao Loco Tejeda. Puntual, siempre puntual. Vamos a ver si Elisa nos deja hoy avanzar, que está un poquito majadera por el 1 de mayo. Víctor Navas, un saludo. Eduardo Morel. Rainier Alejandro, ya estamos en 72, menos de 30 segundos. Ya en 200 empezamos. Ezequiel, gracias Ezequiel por estar ahí. Alejandro Manzano, gracias hermano. Carlito, hoy está bueno esto. Chucho del Chucho, hoy está bueno esto, te tengo sorpresa. Fernán, Luis Enrique. Oh, Javo, esto. Ya tú sabes cómo es esto. Hay una noche bien, otra regular, pero disfrutándolo. Noli, saludos. Frame Dubois, la mejor tijera de la República. Roxana Arias. Bueno, Carlito, ahorita a ver si me cuentas ahí cómo se vivió esta intensa jornada del 1 de mayo por allá en Brasil. La gente seguramente dando gracias a Lula, gracias a Dilma. Intensa jornada el 1 de mayo por allá en Brasil. Milton Leal, saludos Milton. David G. Rodríguez. David será mi ex colega de la UCI. No sé, de un colega de la UCI que era David G. Rodríguez. Ernesto Núñez, un abrazo hermano. Armando Beitía. Leo Ifá. Alain Escobar. Saludos, hermano. Higinio del Valle. Enrique Andrés. José Carlos Prieto. Yo creo que Elisa va a hablar más hoy en la directa que yo. Así mismo es, Chucho. Hoy te tengo un videito ahí para que goces. Vamos a ver si hoy desmembramos todo este asunto del 1 de mayo y entendemos qué es lo que está pasando. Pablo Marrero, Yunieski, Nadire, Iván Guilarte. Iván, tú no eres pariente de Guilarte de nacimiento, el jefe de la CTC, ¿no? Hugo Sánchez, Mico Góngora. Bueno, ya casi. 200 empezamos. Dani Santos. Saludos, Dani. Michael Pérez Ruiz. Boris Rivera. José Carlos Prieto García. Elier. Así me decían a mí cuando era chiquitico. Danay Naranjo. Gerardo Arencibia. Bueno. Para empezar, bueno, ya lo decía en el título de la directa, hoy vamos a estar despeluzando todo este fenómeno tan raro que es el tema de un 1 de mayo en Cuba. Que es un 1 de mayo muy particular porque todos sabemos que el 1 de mayo no se celebra solamente en Cuba. El 1 de mayo es una fecha que es internacional y que en muchos países constituye un día, una jornada de reivindicación de los derechos de los trabajadores, donde precisamente los trabajadores muestran su inconformidad con aquellas cosas que creen que los gobiernos todavía pueden hacer mejor, que los sistemas todavía pueden implementar mejor para garantizar el mejor ambiente y condiciones laborales, ¿no? Cuba es el único país del mundo, bueno, Cuba y Corea del Norte, donde los trabajadores los 1 de mayo no tienen ninguna demanda. No tienen ninguna queja, no tienen ni siquiera una sugerencia
que hacerle al gobierno. Es el único país del mundo donde lo único que tienen que hacer es dar gracias. Dar gracias por el excelente transporte que tienen para ir al trabajo, por tener todas las condiciones, las herramientas necesarias, las condiciones de la seguridad laboral, que todos sabemos que están garantizadas en Cuba todo el tiempo. Dan gracias por el excelente salario que le da para adquirir una canasta básica digna, para alimentar a su familia, para poder tener movilidad, tener recreación al menos una vez al año, unas vacaciones, para vestirse bien, para arreglar su casa. Evidentemente son muchas razones, yo los entiendo que tienen que dar todas esas gracias, por las calles como están, los jardines, por la infraestructura, por los puentes, por la carretera. No hay duda de que hay muchas razones para solamente dar gracias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar qué es lo que sucede, por qué Cuba es tan particular en este sentido, y los invito a ustedes a ir dialogando, a ir debatiendo, para entender primero el fenómeno, la mentalidad que impera en Cuba, y sobre todas las cosas ver cómo nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para que cambie lo que deba ser cambiado, que es bastante. Nosotros seguramente tendríamos otras consignas que decir. Ahora, para empezar, les voy a poner un videito que no dura mucho y aparte se va poniendo cada vez mejor. Este video lo realizó, bueno, lo editamos nosotros, pero lo filmó Joana Columbier. Fue una operación que hicimos del movimiento Somos Más el año pasado, si mal no recuerdo, donde, bueno, yo amanecí con la casa rodeada, patrullas y todo eso, pero tomamos las medidas para que al menos algunos miembros pudieran llegar a el desfile, cada cual por separado, sin ningún tipo de distintivo, pudiera meterse dentro del desfile y grabar lo que estaba pasando. Joana hizo un trabajo magnífico, entrevistó a algunos jóvenes, entrevistó a algunos trabajadores, y yo les traigo este material para que sirva de punto de partida para todas las reflexiones que podamos hacer hoy, para el análisis, para el debate. Entonces, miren el video, disfrútenlo. Este video está publicado en el canal de Somos Más en YouTube, y tal vez alguien lo ha visto, pero me he dado cuenta que tiene menos visitas de las que debería tener, y hoy, como es primero de mayo, lo traigo también a colación. Así que disfruten el video y luego conversamos a ver qué les parece. Les traigo más sorpresas después de eso, algunas del día de hoy. Ahora volvemos, un segundito, porque está saliendo doble el sonido. Quita el sonido de la directa. Si yo no grabo, ¿tú me dices la verdad? Sí, no la grabo. A ver, vamos.
De verdad, porque yo no vale tanto. Yo amo a Fidel y lo amo y lo voy a amante. Claro que sí. Y soy guapo, pero amo a Fidel. ¿Cómo es? Soy guapo. Para que sepa, Raúl y sepa también. Soy guapo y amo a Fidel. Y me quedé los names, me quedé apretado y le decía mucho los names más grandes. No, vale, vale. No, mentira, te amo. Sí, vinimos a jugar a los el apoyo y los apuestos del séptimo congreso. ¿Ustedes son militantes de la juventud? Nosotros trabajamos. ¿Y qué tienen que ver el Congreso del Partido con el Día de los Trabajadores? Ah, el Congreso del Partido no es un... ¿Ese mismo? Este ¿sí? Fue lo... Sí, ese. Pero bueno, ahí lo están, ahí se está... Ahí se, que se le está dando apoyo a los abuelos. ¿Pero tú sabes por qué surgió el Día de los Trabajadores? ¿Por qué surgió el 1 de mayo? ¿Tú sabes por qué se ve el 1 de mayo? No, eso fue por el 1 de mayo. No tiene nada que ver con la CTC. No. Ni surgió en Cuba. ¿Lo saben? No. ¿Y ustedes saben que surgió para defender los derechos de los trabajadores? Ajá, no para apoyar nada, sino para defender los derechos de los trabajadores. ¿Y por qué a ustedes les alcanza el salario? No. ¿Y no es algo que deberíamos exigir? Claro. ¿Y por qué no venimos aquí a exigirlo? Porque, bueno, si no te crees cosas... ¿Quién lo va a exigir? No. ¿Y lo van a hacer? Pero bueno, ¿por qué no? Espérate, la verdad, no... Pensamos que cambia, pero no lo sabemos. Pensamos que... Un palo no sabe. ¿Ustedes no quieren internet? Claro. ¿Y por qué no venimos a exigir internet? Pero si todos los padres no unimos, podemos ser un monstruo. ¿Cuándo se va a unir esos padres? Yo solo voy a decir una cosa, que no lo decidí todo el mundo. Yo no voy a decir a nadie de primera mano, porque cuando yo empiece a hablar eso, no voy a decir nada. Quieren hacerlo todo en Cuba. Cuando lo vayan, hacerme... Como mismo nos apoyamos para venir a defender los derechos de los trabajadores. Como mismo tenemos que apoyar para exigir el desarrollo de nosotros, como nosotros queremos, el internet, a ver que el salario nos suba, que acaben de unificar la moneda, porque al final de la jornada estamos en un país que están viviendo con la moneda, que al final de la jornada los precios están un poco caros, los precios de algunas cosas. Ahora hace poco bajaron un poco los precios de algunas cosas. ¿Y tú crees que ese bajón de precio realmente sea...? A ver, pero por lo menos se empezó por algo. ¿Entonces crees que deberíamos venir a exigir también eso? Claro. A ver, no sé si eso fuera un tema para los superiores de este gobierno de este país. Pero es que somos nosotros los que vamos a decir, ¿tú crees? Pero bueno, ellos son los que mandan. Sandalia. O sea, no son ellos. El país es de ellos. El país no es de nosotros. Pero ¿por qué no es de nosotros? Porque vivimos en un sistema socialista. ¿Y de quién es el país? ¿Nuestro? No, el país es de ellos. El país es ellos. Y ahí estamos viviendo, como se dice a Zumpona, estamos sobreviviendo. Ok, gracias. Bueno, vamos a seguir un compás diferente. Queremos realmente una juventud que pueda acceder a internet con toda libertad.
Queremos realmente un país que pueda ser dirigido no por hombres que llevan más de 5 décadas, sino por una nueva generación como esta que vemos atrás nuestra, una generación que es capaz de con sus ideas cambiar toda la cosa. Bueno, ya ustedes vieron. Ahorita les tengo uno bueno, uno mejor todavía. Pero este yo creo que está genial para entender cómo es que piensan las personas que van a un desfile. Como ustedes vieron, no sabían qué significa el primero de mayo, qué se celebra el primero de mayo a nivel mundial. Es básicamente una fiesta en Cuba para el tema de sentarse a dar... Primero, no se trabaja ese día. Hoy es un día de semana, entonces el día de trabajo te lo asignan para ir al desfile. Te ponen el transporte, te ponen todo, generalmente una merienda para que tú estés allí. Y entonces imagínense, es como ir a los carnavales un día, para sentarse a dar chucho, mirar cuántas muchachitas de la UCI andan ahí en la guagua, y por aquí por allá, y mira qué bonito, y la escuela de arte. Y entonces imagínate, ¿a qué joven no le gusta ir a un lugar donde esté repleto de otros jóvenes y se pasan un día, bueno, guarachando? Cuando yo estaba estudiando en La Habana y vivía en Las Tunas, pocas veces tenía la oportunidad de salir a caminar por la ciudad de La Habana, a descubrir otras cosas. Entonces, bueno, el primero de mayo nosotros nos levantábamos, creo que era a la... o no dormíamos, esa noche no dormíamos. Teníamos que estar a las 2 o 3 de la mañana en el lugar donde le hubiesen asignado estar a la UCI. Entonces, desde las 2 de la mañana o 3 de la mañana, había que esperar allí tirado en el suelo, uno arriba de los otros, cosa que a esa edad los jóvenes no les parece un problema. Todo el mundo junticos allí. Y entonces, cuando amanecía, estaba todo el mundo reventado con un dolor de cabeza del sueño. Pero, nada, ahí estábamos hasta que empezara el desfile. Cuando terminaba el desfile, que a veces llevaba días de ensayo antes, teníamos que ir a ensayar la posición donde íbamos a estar, todo eso. Entonces, bueno, era el corre-corre para subirse a las guaguas, todo el mundo reventado, todo el mundo muerto. Y a esa hora todas las guaguas para la universidad hacer unas colas inmensas para poder merendar o poder almorzar. Y te daban el otro día, a veces sin clases por la mañana, para que uno pudiera descansar esa noche. Ahora, lo importante era que a la hora de seleccionarte para participar en un proyecto importante, para una misión de la UCI a Venezuela, que eran muchas en aquel momento, para ocupar un cargo de responsabilidad, para absolutamente todo, inclusive para el trabajo que ibas a tener después de graduado, era importante en el aval cuántas marchas del primero de mayo habías asistido, qué papel habías jugado. Y entonces, bueno, la gente trataba de que en el expediente siempre tuviera eso plasmado. Pero lo otro es que tú no podías quedarte tampoco en la escuela. Esto es un detalle importante. O sea, había un ómnibus asignado para uno o para dos grupos. Y ahí se pasaba lista. ¿Dónde está fulano? Falta uno. Y había una brigadita de rápido ir al albergue a buscar si estabas enfermo, si estabas durmiendo. Porque, bueno, es que esa era la tarea académica, esa era la tarea universitaria ese día, como ir al aula. O sea, una ausencia el primero de mayo, aquello era luego un análisis frente a todo el grupo, a la facultad, para analizar la falta de apoyo político a la revolución que te ha dado la universidad, que te permite, sin pagar, teóricamente, estar allí en la universidad y graduarte, cuando en otras partes del mundo eso no es posible. Y bueno, hay todo un andamiaje de presiones que determina que a mucha gente ni siquiera se cuestione ir o no ir al primero de mayo. Eso, o sea, a nadie le pregunta, oye, mi hermano, ¿tú vas al primero de mayo? No. El que está al frente, lo mismo en la universidad, que en un trabajo, por ejemplo, en una sede de Texas, se reúnen antes con los trabajadores y le dicen, bueno, ustedes saben que tal día es el primero de mayo, entonces hay que estar a las 7, tienen que traer este pullover y el punto de recogida de nosotros es tal, y ese es el trabajo de ese día. No es un tema de, oye, señores, tienen el día libre y a ver, el que quiera, pues vaya el primero de mayo, porque si no, no fuera nadie. O sea, realmente los comunistas tienen una cosa,
Hay un videito por ahí de una política española, de una parlamentaria, que le decía a los comunistas, ¿no? Ustedes trabajar poco, pero movilizar hay que reconocer que son los mejores. Pero, ¿cómo es que ellos hacen eso? El asunto está en que los comunistas no dejan nada a la casualidad. O sea, eso no existe. No existe que, bueno, ya tal día es el 1 de mayo y ellos sobreentienden que la gente se va a acordar de eso, va a poner la alarma en el reloj y va a decir, caramba, yo voy el 1 de mayo. No, eso no existe. Ellos tienen éxito relativo en esa movilización. Ellos te llenan lo que ellos quieran. Si es un teatro, lo llenan. Si es un parque, lo llenan. Si es una calle, la llenan. Porque ellos buscan la manera, no el día de hacer eso, meses antes, está todo diseñado de tal forma que no existe posibilidad de que las personas no estén allí. A no ser que las personas hagan una resistencia frontal y digan por convicción, por ideas propias, yo no voy al 1 de mayo, o que tengan algo muy injustificado. Yo una vez hablaba de un dolor de barriga nacional, cuando me decían, bueno, ¿y cómo? Mis amigos me decían, bueno, pero ¿y cómo me libro yo de ir? La panadería, somos 7 en la panadería. Yo vivo del aceite y la harina que yo me llevo de la panadería. Eso lo saben todos ellos. Si el administrador, que es el que me da a mí el aceite y la harina para venderla, me dice, hermano, no me vayas a hacer quedar mal, porque me botan de administrador y se nos acaba el negocio. Somos un piquetico, somos 7 personas. Allí tenemos que estar los 7. ¿Cómo hago yo para no ir? Si yo, a mí realmente no sé ni lo que es el 1 de mayo, ni mucho menos, pero le estoy haciendo un favor al jefe mío, que entre él y yo ahí nos ganamos la vida. ¿Cómo hago? A ver. Entonces yo le decía, mira, pónganse de acuerdo todos y digan que les dio dolor de barriga. Y ella, bueno, tú lo dices muy fácil porque ya a ti todo el mundo sabe cómo tú piensas y a tu casa no te van a ir a tocar la puerta. Pero el tema está, yo tengo 2 niñas y yo lo que gano por el salario son 350 pesitos. Cuando se cumple la producción esa, no sé qué, me dan 100 pesitos más. Y yo diariamente, hay veces que hago 300, 400, 500 pesos vendiendo aceite, harina, todo lo que nosotros vendemos, que el pan después no sirve, pero bueno, lo importante es que resolvemos por esta otra parte, ¿no? Entonces, el que no entienda el entramado social, laboral, que existe en Cuba, cómo es que la gente vive en Cuba, no puede entender cómo es que sucede que se llene un desfile del 1 de mayo y eso realmente, para los que estamos dentro y entendemos, o sea, para los que hemos vivido siempre en ese raro entramado, para nosotros no es difícil entender que eso no es ni mucho menos una muestra de apoyo consciente a un proceso político, a todo lo que quieren hacer ver. Pero el mundo no lo ve así. El mundo lo que está viendo es 1 millón de personas allí o 100.000 personas y le parece una manifestación de pueblo genuina. Ah, lo que pasa es que al final es un trato. Es un trato. La gente preserva lo que quiere preservar, que es su centro de trabajo, su litro de aceite, su dieta, y el gobierno saca lo que quiere sacar por detrás. O sea, no hay un pacto tácito, ellos no hablan. Simplemente tú saca lo tuyo y yo voy a sacar lo mío. Entonces, ¿qué es lo que saca el gobierno? El gobierno saca las imágenes que quiere sacar para decirle a la Unión Europea, a las Naciones Unidas, a los no alineados, a la OEA, a todo el que está diciendo que Cuba necesita cambiar. Él le muestra esas imágenes y le dice, perdóname, tendremos 1.000 millones de defectos, pero ahí tenemos un pueblo que nos apoya. Eso no lo ve el pueblo. El pueblo terminó el desfile y se va para su casa. Ahora, el gobierno coge todo eso y dice, ya tengo lo que quería. Ahora, por 1 año más, lo que tengo que hacer es mostrarle esto a todo el mundo. Entonces, yo creo que la cosa está en qué fórmula podemos hacer para hacerle entender a la gente la implicación política que tiene ese desfile del 1 de mayo y las 2 o 3 ocasiones en el año en que podemos demostrar que queremos que Cuba cambie y no lo hacemos, ¿no? ¿Qué implicación tiene eso en que al otro día cuando se levanten y salgan a la calle, entonces no hay esto, no hay aquello, no hay transporte, no está, o sea, tenemos una vida totalmente carente y la gente no ve la relación que existe entre el 1 de mayo y todas las carencias de vida que hay que enfrentar después? La gente no ve la relación que existe entre el apoyo objetivo o subliminal que ellos le den al gobierno, sobre todo cuando se está haciendo esta tramposa transición que no es de poder ni mucho menos, sino de cara, y la realidad objetiva en la que está viviendo. Quisiera
en este punto hacer un par de llamadas, y luego poner otro video que tengo, que es más clarificante todavía, para luego analizar, proponer algunas cosas que tengo previstas. Bueno, a ver quiénes tenemos por aquí. Ya tenemos 553 personas. Tenemos aquí a Nancy González, Renier Hernández, Rebeca Céspedes, Mario Perdomo. Estoy de acuerdo contigo, Mario. Bueno, el que quiera que lo llame, me dice y lo llamo. Me ha escrito muchísima gente, que bueno, por eso también hice directa hoy, realmente tocaba mañana, que tenía otras cosas preparadas, pero el primero de mayo lo exigía. Entonces, bueno, el que esté por ahí, lo llamo. Dice Pablo Martínez, te quitan las habas si no van. Eliezer García, saludos, tocayo. Anteayer lo comentamos, dice María Batista. En la medida en que la gente tenga prosperidad, ahí voy después. A explicar cómo es que sería posible que la gente no tenga la obligación de ir a un primero de mayo. Bueno, vamos a llamar a José Cano. Francés Díaz Linares. Bueno, José Cano dice que declinó la llamada. Vamos a recordar un momentico las reglas. La persona que me diga llámame, esto es un espacio democrático, plural, es un espacio de debate entre cubanos para hablar sobre la realidad nacional. Hoy el tema es el primero de mayo, hay mucho tela por donde cortar. Por favor, el que diga llámame y lo llamo, esté listo, porque entonces lo llamo y me dice que declinó la llamada, entonces no me diga que lo llame. Y lo otro es que cuando lo llame, por favor, tenga al menos un pullover puesto, tenga ropa, tenga una luz de frente y podamos conversar dignamente. Vamos a llamar a Francés. Tienes que, yo me canso de decir, la primera está bien, pero ya está en una, como la décima directa. Señores, para que yo los pueda llamar, tienen que estar por el teléfono. No pueden estar por la computadora, porque si no, no me sale la opción. ¿Ok? Vamos a llamar a José Cano de nuevo, a ver. Me dice Rachel que está Nancy por ahí, la voy a llamar también. Estoy llamando a José Cano. Nancy Aymara, Rachel. Ok, José Cano no contesta, declinó la llamada. Vamos a llamar a Nancy. Ahí estamos llamando a Nancy Aymara González. Nancy, te estamos llamando. No estaba esperando la llamada, I'm sorry. Hola, hola. Ahí tenemos a Nancy. Por fin se embulla el sector femenino aquí. No, el sector femenino es fuertísimo. Nosotras somos durísimas. Lo que estaba bañándome y no esperaba que me llamara. Nada, Biesel, se sabe que esto es una falsa, que estas marchas son una falsa, pero mi pregunta es, ¿cuándo nuestro pueblo se va a llenar de dignidad y va a decir yo no voy a ser más parte de esta falsa? ¿Cuándo? ¿Tendrán que pasar 60 años más? Es mi pregunta. Pero mira, Nancy, yo me alegro que tú estés ahí para... porque a veces uno puede decir todo lo que uno piensa, pero yo me alegro más bien de conversar con personas como tú y tratar de ir más allá de lo que se puede ver superficialmente, ¿no? Mira, yo te invito a pensar en lo siguiente. Yo te hago la pregunta. ¿Hasta cuándo? Si tú mezclas limón, azúcar y agua, eso va a ser limonada. O sea, ¿tú crees que dentro de 100 años, si tú mezclas limón, azúcar y agua, eso va a ser otra cosa o será limonada? Limonada. ¿Verdad? Entonces, si la situación que estamos viendo hoy en Cuba es el resultado de una combinación de factores, como es el limón, el azúcar y el agua, y esos factores no cambian, ¿por qué podemos esperar resultados distintos? Exacto. O sea,
Y la gente en Cuba, yo te pregunto, ¿qué ha cambiado? ¿La gente en Cuba ya tiene libertad de información? No. ¿La gente en Cuba tiene puede asociarse libremente? ¿La gente en Cuba tiene conciencia y educación política y cívica? ¿La gente en Cuba tiene opciones de otra naturaleza? Pero la más importante, ¿la gente en Cuba ya puede vivir aparte del Estado? No. Entonces, si todas esas preguntas, la respuesta es no, uh-huh. entonces está claro que la gente no puede ir o dejar de ir al primero de mayo. Y entonces por eso yo creo que hay que planificar muy seriamente el trabajo en cada uno del aceite, del agua, del azúcar y el limón, porque si no cambiamos los componentes de la sociedad, el resultado social va a ser el mismo. Y a veces solo achacarlo al valor, no estoy seguro de que sea objetivo, porque yo creo que hay que tener más valor para lanzarse al mar con un niño en los brazos, para cruzar a la selva, uh-huh. para no ir al primero de mayo. Entonces, de hecho, yo creo que tiene más valor el que viene para Estados Unidos y tiene el valor de levantarse a las 4 de la mañana o trabajar toda la madrugada por 10, 15 horas, que el que se conforma con una libreta de abastecimiento, comerse un muslito de pollo al mes, un pedacito de jamonada, y estar tranquilo en su casa sin que nadie se meta con él, pero sin tener el valor de enfrentar una vida de riesgo, de cambios, de trabajo fuerte en el que puede lograr otras cosas. Entonces, el estudio del valor es relativo. A lo mejor realmente sí, por favor, escríbele a Carlos, que no me puede llamar ahora porque estoy en la directa. Uh-huh. Yo trato, no sé si me entiendes, Nancy, que yo trato de ir más allá, de buscar las razones, porque el ser humano, yo creo que tiene una conducta acorde a sus circunstancias, ¿no? Yo no creo que los coreanos del norte o los cubanos seamos seres de menos inteligencia o de menos valor como sociedad que la que puede tener cualquier otra sociedad del mundo. Porque mira el caso de Alemania. ¿Cuántos desfiles hizo el nazismo? Más grande que los del primero de mayo. Es una copia. Pero fíjate, no tenían razón. Uh-huh. La historia demostró que no tenían razón. Y hoy son una sociedad que entienden que no tenían razón. Y de hecho, el peor tema de conversación que le puede sacar un alemán es ese tema. Uh-huh. Le dice, hermano, vamos a barajar eso porque yo no quiero... O sea, tienen una vergüenza histórica con eso que pasó. Entonces, yo pienso... No. A ver, ¿qué tú crees? Yo pienso que este sistema comunista, socialista, populista, como querramos llamarlo, ha hecho, hace que es muy difícil... Entra directo y lo llamo. Que es muy difícil, no, que es muy difícil. Incluso el cubano sale de la isla y tiene miedo a hablar del régimen, tiene miedo, ¿no? Entonces, cuando algunas personas nos enfrentamos, y desde nuestra trinchera, que bueno, que son las redes sociales, tratamos de desenmascarar al régimen, a veces te escriben en privado, oye, tú estás loca, no te van a dejar entrar más a Cuba, yo no puedo hablar porque no me van a dejar entrar más a Cuba. Yo, en el caso particular, yo no tengo miedo. ¿Ok? Si me dejan entrar, bien. Si no me dejan entrar, también. Toca la casualidad, siempre que voy a Cuba me arrestan. Igual, les sigo diciendo lo mismo, porque yo no tengo nada que perder. O sea, ya yo, mi mamá no está, mis hijos están aquí, mis nietos están aquí. Yo entiendo a las personas que tienen miedo. Yo las entiendo. Pero el gran punto había ser que, Eliezer, que era una de las cosas que yo quería ver contigo, ¿cómo lo hacemos para llevarle a la juventud? Que es realmente quien hace los cambios. ¿Cómo lo hacemos para llegarle al cubano de la isla, explicarle, tú tienes derecho a vivir, tú tienes una sola vida y la vas a desperdiciar así? ¿Cómo le hacemos? Es una gran interrogante que yo tengo. ¿Cómo le hacemos para explicarle que ellos está tienen derecho? A las personas que no se oye, dice que se fue el audio. No sé. Yo la oigo perfectamente. Yo lo oigo bien. Yo okay, lo oigo bien. Entonces hay gente que sí está oyendo. Voy a tener a Pablo Martínez aquí para llamarlo después. Ahora, Nancy,
tú decías una cosa fundamental, ¿cómo le podemos llegar a los jóvenes? Uh-huh. Ahora, yo pensando precisamente en eso, uh-huh. hace 2 semanas lancé una convocatoria, porque yo creo que los jóvenes cubanos, si alguien escucha, es al primo que tienen afuera. Uh-huh. Más que a su papá, más que a su mamá. Uh-huh. Si los jóvenes cubanos escuchan a alguien, es al que les manda los zapatos. Uh-huh. Eso es lo que le diga es ley. Entonces, si yo hice una convocatoria hace 2 semanas de que todos me mandaran un videito de hasta 4 minutos, uh-huh. precisamente con el mensaje que querían decirle al pueblo de Cuba, y que nos pusiéramos de acuerdo todos, ya me han mandado más de 100 personas que le han puesto internet a su familia para que vayan el domingo que viene a escuchar la directa que vamos a hacer con todos los discursos que me han mandado. Cuenta con el mío. Exacto. Ahí hay un post en mi muro de Facebook que dice detalles para enviar el video por WeTransfer. Y las palabras suyas se las vamos a poner a todos los cubanos que van a estar conectados en las Wi-Fi en ese momento. Exacto. Para que los descarguen, para que los repartan, para que podamos compartir esto, ¿no? Tú viste la reacción de los muchachos cuando Johanna le empezó a cuestionar cosas, uh-huh. a hacer las preguntas. Cómo ellos reaccionaban. Uh-huh. Yo creo que fueron receptivos, ¿no? Uh-huh. Fíjate que dijeron cosas muy interesantes. Uno dijo, no, pero imagínate que el país es de ellos. Oye, ellos estaban allí apoyando al gobierno el 1 de mayo y todo eso, pero cuando ya se entabla la conversación te dicen, no, es que el país es de ellos, el país no es de nosotros. No, pero es verdad que los salarios no alcanzan, que hay que reclamar una serie de cosas, pero tenemos que hacerlo todos juntos, porque si lo hago yo solo, imagínate tú. Entonces, yo sí creo que los cubanos, si nosotros pudiéramos tener, poderle llegar por más medios, la gente sí pudiera reflexionar y pudiera cambiar en ese sentido. Ahora, dime. Es que, mira, también este sistema, este régimen, ha creado, aparte del sistema este de terror que yo te hablaba, de que pierdes el trabajo, bla, 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 que hablamos, el sistema este de chivatos o informantes es tan fuerte, pero tan fuerte, que las personas tienen un miedo horrible. A mí me acusan de castrista, de comunista. De los otros me acusan de gusana, a ti, al otro. O sea, el cubano tiene mucho miedo al vecino, al primo, al hermano. No sabe cuál es el chivato, no sabe cuál lo va a delatar. Y nada, yo pienso que es buena la idea mandarle un mensaje. Es para empezar por algo, porque yo creo que peor es no hacer nada, ¿no? Creo que vamos a empezar por algo. Uh-huh. ¿Cuál es la vía que le podemos llegar ahora a los cubanos? Por Facebook. Uh-huh. Vamos a hablar por Facebook. Uh-huh. Porque fíjate, quiero, aprovechando que estás aquí, antes de llamar a la otra persona, hacer un breve análisis. Cada uno de nosotros, imagínate que somos una linterna, uh-huh. ¿no? Que tenemos una luz que proyectar. Si tú estás dentro de Cuba y te meten en un calabozo, te tienen en tu casa que no te dejan salir, te quitan todo tu equipo, teléfono, computador y todo. Es como si esa linterna estuviera metida en una cajita. Uh-huh. ¿Tú me puedes decir a quién alumbra una linterna dentro de una cajita? A nadie. No alumbra a nadie. Entonces, si tú puedes coger esa linterna y ponerla en México o en Venezuela o en Miami, en cualquier lado, y apuntarla para Cuba, para que la luz no la pueda interferir nadie y le pueda llegar esa influencia a los cubanos. Uh-huh. Ahí es donde mejor está. Uh-huh. Porque al final, el otro día me decía alguien, oye, el problema está que desde afuera eso no resulta. Sí, resulta. Si tú no estás allí, tú no vas a influir en nadie. Mira, yo tengo ahora mismo 1000 veces más correos, 1000 veces más mensajes de personas dentro de Cuba que cuando estaba en el Canal del Cerro, que no podía reunirme ni con 3. Porque íbamos presos todos. Yo te quería decir eso. Que yo vi maravilloso, maravilloso que tú estés aquí. Porque aquí tú tienes más posibilidades, muchas más posibilidades de conectarte. Mira, ahora mismo tienes 630 y tantas personas viéndote, ¿me entiendes? Se reproduce, tienes más posibilidades aquí que estando dentro de la isla. Y al menos aquí no tienes el terror de que te va a llegar la policía, de que te van a meter preso, de que no tienes que darle de comer a la niña. Porque esto es una de las cosas típicas de estos comunistas, que no tengan comida para que las personas tengan que estar pensando qué cocino si es que lo consigo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que está muy bien que tú estés aquí y nada. Abiesel, te tengo una pregunta. Y una cosita, Nancy, y de ahora me haces la pregunta, que es una cuestión de lógica. El liderazgo es influencia. Sí. O sea, liderar es influir sobre otras personas. Uh-huh.
Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Cristiano Ronaldo tiene influencia sobre la juventud cubana? Bueno, la gente le gusta. Les gusta. ¿Tú crees que la carrera de Cristiano Ronaldo, sus videos, sus imágenes, han inspirado a muchos jóvenes cubanos a jugar fútbol? Claro. ¿Cristiano Ronaldo es vecino de algún cubano? No sé. ¿Ha vivido en Cuba? ¿Ha vivido en Camagüey? ¿Ha vivido en Las Tunas, en La Habana? No creo. Entonces, totalmente falso el hecho de que la única manera que tiene alguien de influir, de motivar, incluso de cambiar la mentalidad de toda una generación, es viviendo al lado de su casa. Es que imposible. Por eso te digo. Sí, y hay un mundo interconectado. El Dalai Lama creo que vive en Francia y tiene a todo el Tíbet que sigue su idea y a personas en el mundo entero. Uh-huh. Entonces, a mí, ya te digo, yo es una cuestión circunstancial y para mí llegará el momento en que, bueno, estaré en Cuba, estaré en otra parte, estaré donde me toque. Estoy en una etapa muy especial de mi vida en este momento. No sé dónde estaré mañana. Ahora, lo que sí me queda claro es que es falso que las personas que viven fuera de Cuba no pueden tener una grandísima influencia en todas las personas que viven en Cuba. Entonces, yo no lo digo por mí, lo digo por todos ustedes, que yo creo que todas las personas que tienen amigos, familiares, primos, que se escriben por correo, que le escriben desde Nauta, desde Infomet, desde el punto cult, este de cultura, sí tienen la capacidad, tenemos todos la capacidad de influir un poco en lo que sucede dentro de Cuba. Y por eso los vuelvo a invitar a todos, a que todo el que quiera transmitirle un mensaje a los cubanos, me mande ese videito y lo vamos a poner en línea y eso va a ser histórico. Fíjate, si tú tienes porque razón. La gente se va a conectar a Cuba a verlo. Entonces, dime la pregunta. Fíjate si tienes toda la razón en lo que estás diciendo, que por qué el tirano le tenía tanto miedo a que entrara de afuera propaganda, de que entraran escritos, por qué le tenía tanto miedo y por tantos años no permitió que las personas regresaran a la patria. ¿Por qué? Porque claro que es una influencia, porque ahora mi vecino me ve llegar, un ejemplo, ¿no? Y dice, pero mira, si Nancy aquí no tenía ni una bicicleta y ahora viene en un carro, es un ejemplo que te pongo, mira, ¿cómo es posible que ella sí puede ir a un hotel y yo no? Porque ese era uno de mis grandes cuestionamientos también en Cuba cuando vivía y después cuando me fui que yo podía ir a Cuba, entrar con mis hijos a un hotel y la hija de mi esposo no podía, ¿me entiendes? Bueno, había sido mi pregunta, eran dos, ya te hice una, de cómo llegar a los jóvenes en Cuba, a todos los cubanos, y la respondiste muy bien. Mi otra pregunta, el día que seas presidente, porque yo hace muchos años que pienso que tú sí puedes ser nuestro presidente, eres un muchacho joven, eres muy humilde, eso nos encanta, eres muy inteligente, estás muy preparado, y yo creo que tú serías un candidato maravilloso a una patria libre, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cuántos años crees tú que tú pudieras estar en el poder para no ser un tirano, un dictador? Bueno, yo creo, a mí me va bien con 4 años, reelegible una vez. Perfecto. O sea, me parece estupendo que la Constitución deje muy claro que... pero fíjate, 3 cosas. Primero, me gustaría que la ley electoral diga que un presidente cubano puede estar 4 años reelegible por una vez. Uh-huh. O sea, 4 años para la situación que tiene Cuba no son muchas veces suficientes para llevar adelante un programa completo. Y cuando estemos saliendo del hueco, bueno, venir entonces otra administración a cambiarlo todo, tal vez no es suficiente, ¿no? Y a lo mejor la gente estima que necesitas 4 años más. Ahora, después de 4 años más, no hay posibilidad de ningún tipo de que puedas seguir en el gobierno. Entonces, sí, esa es la que yo propongo. 4 años reelegible por una vez. Cuando digo reelegible, significa que a los 4 años, si la mayoría del pueblo no ha visto la mejoría, no ha visto el progreso, uh-huh, pues te quita y pone otro. Pero algo mejor, la posibilidad de que exista un referendo anticipado a los 2. Perfecto. O sea, si a los 2 años la línea política del presidente electo no se ajusta a lo que prometió en campaña y empieza a desmantelar institucionalmente el país en vez de construirlo. Uh-huh. Cierra medios de comunicación, impide la libre asociación, censura a los que piensen distinto, expulsa periodistas y se pone a desmantelar
el sistema, por ejemplo, de propiedad, se pone a expropiar, a darle una imagen al país de que no es confiable para hacer inversiones, a todo lo que hizo Maduro, hicieron otro. Yo creo que es válido que el pueblo, en referendo, a los 2 años, no tiene que esperar a los 4, lo quite del gobierno. Estoy de acuerdo. Esa es mi propuesta de ley electoral para Cuba. Estoy muy de acuerdo contigo, me encantó tu respuesta. Bueno, me voy a despedir mandándole un abrazo grandísimo a los hermanos de la isla, diciéndole que no todo está perdido, que hay esperanza, que tenemos una sola vida, que por favor luchemos por una patria libre, donde todos tengamos los mismos derechos, que por favor nuestros hijos no tengan que seguir emigrando, que los que estamos fuera podamos regresar a nuestra patria, porque es nuestra patria. Y por último, al team, le decimos al team Nancy, mi gente de Cubanos en Acción, que seguimos en acción desenmascarando al régimen. Se me fue la voz, me emocioné. A mi gente de Cubanos en Acción, que seguimos desenmascarando al régimen, seguimos poniendo nuestro granito de arena a Espías en la Red, a Lista Negra, a todos los grupos que tenemos regados, dándole duro y desenmascarando ese régimen. Gracias, Abiezer, fue un placer. Bye. Gracias a ti. Estás invitada a todas las directas. Gracias. Bueno, muy, muy bien conocer a Nancy. Ya había visto algunas directas que ella ha hablado. Esos grupos que ella mencionaba, Espías en la Red, La Lista Negra y todo eso, son personas, cubanos, que si hubiera una ley de asociación, a lo mejor ya le hubieran puesto nombre a su asociación. Pero es básicamente espacios, oasis de debate que ellos han creado, donde invitan ahí a muchas personas de muy distintas formas de pensar y se arman unos debates espectaculares. Mi único cuestionamiento con ellos es que lo hacen solo interno en el grupo, pero me dice el fundador y administrador de la página esta, Espías en la Red, que no, que la página es pública y que todo el mundo la puede seguir. Así que yo, que soy lo que más disfruto en mi vida es tender puentes, ya les digo a todos ustedes, yo no monopolizo nunca la atención. Yo quiero que muchos cubanos salgan a la luz y sean conocidos. Y dentro de esa página hay mucha gente interesantísima. Profesor Aldo, mis respetos. ¿Cómo se llama el joven que vive en Alemania que me encanta? Rolando Pérez Corcho, que también a su manera, muy, muy cubana, muy, muy jovial, la echa buena, como decimos por ahí. Así que si quieren seguir esa página también, yo me he metido en los últimos días y la he disfrutado mucho. Bueno, vamos a llamar a otra persona. A ver a quién tenemos por aquí. Llama Rebeca Céspedes, me dice Alfonso del Nodal. ¿Dónde está Rebeca? Ahora el que quiera que lo llame, que comente. Me dice por acá José Cutier que hoy no cante. Bueno, tú te lo pierdes. A ver. Póngame ahora, llámame para llamarlo. Aquí voy a llamar a Tony Chaviano. Ya estoy llamando a Tony Chaviano. Después de esta llamada le voy a poner otro video. Cortic, un minuto. Coño, mami, consígueme una camisa que voy a hablar con él y es él, dale, aquí no se quede sin camisa. No, ponte la camisa primero. Porque tenemos aquí personas que después se me quejan de que no es suficientemente seria la directa y yo sí creo que hay que ponerle seriedad a esto, hermano. Ernesto López, te voy a llamar. Ernesto López, ahí te estoy llamando. Ernesto, endereza el teléfono porque te ves de costado. ¿Así? Ahora sí. Ahora ya te pusiste de pie en el teléfono. Buenas noches, Eliese. Yo hace rato estaba llamando, pero bueno, no sé, te pasaba mensaje, pero no... Una vez me citaste, pero bueno, no sé qué pasó. Bueno, sobre ese tema yo quería comentarte algo. Yo era profesor de la universidad allá en Santiago de Cuba. ¿Y cómo funciona eso en las universidades? Ellos tienen un llamado que le dicen, primero comienzan con una, ¿cómo decirte? Una firma, hay que firmar. Te dicen, no, tienen que firmar, el compromiso moral.
de ahí empieza el nivel de persuasión de ellos. Es decir, el que no firma, ellos lo citan. Digo, porque a mí me pasó, no para un primero de mayo, pero me pasó cuando fue el Papa, el segundo Papa que fue allá. Yo dije que yo no iba a ir porque yo no me sentía identificado con esa religión. Yo no practico ninguna, pero mi familia sí, y fue muy discriminada. Mis primos fueron muy discriminados, mi abuela. Yo le dije al jefe de departamento en ese momento, después fue decano, yo le dije que yo no me sentía identificado con esa... yo no era católico. Y él me dice, no, pero eso no es católico, eso es político. Bueno, si, le dije, bueno, si es político, tampoco menos voy a ir. Porque yo supongo que el Papa vino por un problema religioso, no político. Bueno, entre comillas. Y entonces, a los estudiantes, ¿cómo le llegan a los estudiantes de las universidades? Ellos tienen su comité de base creado, hacen sus reuniones, muy bonitas las reuniones. Yo nunca fui, pero bueno, porque nunca pertenecía a esa organización, pero sí como profesor veía cómo se organizaban. Y los estudiantes también tenían su compromiso. Por supuesto, ya los estudiantes, ya cuando estaban en cuarto y quinto año, ya hacían, firmaban y después no iban, el que no quería ir. Pero yo sabía que si no firmaban, lo que le caía arriba era, ya decían, bueno, no firmo y no voy. Y ya, firmo y no voy. Es lo mismo. Luego viene el otro paso. El día de la marcha, el día de la movilización, lo que hagan. Van allí todos los estudiantes con profesores y ahí pasan otra lista. Y ahí entonces los jefes de departamento, los jefes de comité de base, partido, ya se encargan de buscar los estudiantes que faltaron, los profesores que faltaron, los trabajadores, sí, los trabajadores no, que no son docentes, porque faltaron, y después vienen los análisis en los centros de trabajo. Yo quería contarte algo rápido. Una vez sucedió en la Facultad de Cultura Física de Santiago de Cuba que iba el secretario de la Juventud. Cuando un congreso que había, algo así. Entonces le dijeron a los estudiantes que dijeran lo que ellos querían. Oye, exprésense, ustedes pueden hablar aquí, esto es abierto. El IES, ¿para qué fue aquello? Aquellos muchachos se han parado y han dicho. Bueno, esa gente se fueron abochornados de ahí. ¿Qué pasó después? Eso fue un análisis. Expulsaron, creo que como a dos estudiantes, los comités de base de la juventud. Primero reunieron a los comités de base de la juventud, pero los que hablaron fueron los estudiantes. Los reunieron en cada comité de base y lo que le pusieron fue, y hay que votar a esos estudiantes porque esta universidad es para los revolucionarios, no sé qué. Tremenda muela que le metieron. Luego fueron los comités de base con los estudiantes y lo que le pusieron, ya tú sabes. Y luego ya citaron de nuevo a el Secretariado Nacional que fuera de nuevo. ¿Qué pasó? Solo hablaron los muchachos de la juventud, los demás se quedaron callados. Fueron allí obligados, primero, porque... Y los que habían hablado, muchos ni fueron. Y cuando llegaron ahí se sentaron y ninguno habló. Nada más que hablaron de cada comité de base, porque eso se planifica. Cada comité de base empezó a hablar. Y por supuesto, la reunión fue un éxito. Ahí sí fue un éxito porque todo el mundo dijeron lo que ellos querían que dijeran. Que aquello estaba bien, que no había problema en la universidad, que todo marchaba bien, que todo era un éxito. Digo, más o menos para explicarte cómo yo vi. Ya yo vine para acá, para Miami. Sí, después de un proceso, vine para acá y de verdad que aquí he conocido muchas cosas, lo que es la libertad. No solamente libertad tiene que ver con la expresión, sino la libertad de movimiento, de que tú sepas que nadie te está vigilando, que nadie te está cuestionando, aunque me he echado miles de enemigos por mis comentarios en Facebook. Hoy, ¿hasta dónde llega el Facebook? Miles de compañeros que nunca fueron amigos, pero se han hecho enemigos míos por nada más que comentar. Me imagino que ahora peor. Pero bueno, a mí no me interesa porque al final me interesa mi pueblo, mi país y mi familia. Y si yo sé que están mal con ese gobierno, no puedo defender eso, ¿entiendes? Tengo que estar en contra. No puedo tener doble moral. Es decir, como decían, no sé si los rusos, no sé quién dijo eso. No hablábamos adentro para poder salir. Ahora no voy a hablar para poder entrar. Yo no tengo esa doble moral, no puedo. Si no lo hice en Cuba, no creo que aquí lo vaya a hacer tampoco. Y bueno, es lo que más o menos quería comentarte sobre cómo funciona la universidad. No sé, en el caso tuyo, yo te sigo. Oye, siempre de aquel discurso con Alarcón. Te lo agradezco muchísimo, porque todos los que hemos pasado la universidad en Cuba sabemos que para poderte graduar tienes que estar en ese tipo de actividades, de marchas, de primero de mayo, de lo que surja, porque
en Cuba dicen que uno no paga la carrera, pero con el salario que te pagan como profesional, te pasas pagando la carrera toda la vida. Y es mucho más cara que en cualquier parte del mundo. Pero aparte de eso, aparte de lo económico, yo creo que la carrera se paga también con la moral, con la dignidad, que la tienes que vender para tener tu carrera. Porque si hacen lo que tú decías que hicieron aquellos estudiantes, luego te aplastan. Claro. Entonces tienes que mantener ahí una doble moral que finalmente algunos terminan la carrera y lo sigue acompañando durante toda la vida. Incluso los acompaña afuera del país también. A mí también me pasa que veo personas que ponen en su muro de Facebook viva el desfile y viva Fidel y todo eso, y apenas que se graduaron salieron echando porque sabía que si lo ubicaban en un joven club, que si lo ubicaban en cualquier parte en Cuba, jamás en la vida con su salario se iba a poder comprar un par de zapatos buenos. Entonces esa parte la entiendo menos, ¿no? Todavía. Oye, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Ernesto. Hasta aquí esta noche. Gracias, igualmente. Llama a otra persona. Muchas gracias. Chao. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Oye, vi que estaba el sexto por ahí. Está el sexto por ahí, así que el sexto, si quieres decir algo, ya tú sabes que aquí eres invitado de honor. Haces un comentario y te llamo. Él me decía que llamara a Díaz Canel. Es interesante, hay un perfil por ahí que se llama Díaz Canel. Bueno, ¿por qué sucede esto? Ustedes saben que el gobierno de Cuba es el más aburrido del planeta. Todos los gobiernos en todos los países tienen, cada uno tiene cuentas de Facebook, cuentas de Twitter, página oficial. Tú quieres hablar, por ejemplo, ver a, no sé, creo, bueno, Obama tenía la cuenta aquella, POTUS y todo eso. Y bueno, los únicos que no tienen ningún tipo de cuenta real son los de Cuba. Ni Raúl, ni Almeida. Bueno, Almeida no, ya no está. Guillermo García, quise decir. Ramiro Valdés, nadie de esa gente tiene una cuenta, porque imagínense, tanta gente escribiéndole horrores todo el día, ellos no quieren leer eso, ellos prefieren escuchar la opinión de los desinformados, de la gente que ellos le han quitado todos los medios y que lo único que ven es lo que le dice el noticiero. Entonces, bueno, no quieren tener cuentas en internet. Eso lo aprovecha mucha gente que tiene muy buen sentido del humor y hace estas cuentas, Díaz Canel, Machado Ventura, que yo... me parece genial que lo hagan, porque si los verdaderos no dan la cara, bueno, entonces que alguien dé la cara por ellos y que afronte la consecuencia, ¿no? Pero es interesante porque mucha gente se cree que los perfiles son de verdad y lo que le mete es, ya tú sabes. Entonces, bueno, aquí está. Vamos a llamar a Rudy González. Ahí te estoy llamando, Rudy. Después le tengo un video del piquete del Cenesex en el primero de mayo. La fiesta, la pachanga que tenía en Armay. Bueno, llamé a Rudy. A ver, Rudy, te estoy llamando de nuevo. Ahora sí. Eliezer, buenas noches. Buenas noches. Trata de que se mueva poco porque parece que la red no es muy buena y se congela un poco. Trata de ponerlo fijo y si es posible, conéctate una Wi-Fi, si estás por los datos. No sé si estás por la Wi-Fi o por los datos. Ya, estoy por el Wi-Fi. Lo que pasa es que es lenta la conexión aquí. Te estoy hablando desde Guayaquil, Ecuador. Dime, dime. Mira, yo tengo una opinión muy propia sobre el tema del primero de mayo y esas cosas. El tema es que, ¿a qué le llaman ir obligado? Ese hay que ver bien, porque, por ejemplo, en los últimos años que yo trabajé en Cuba, yo nunca fui un primero de mayo, nunca fui a ninguna actividad política, y yo me concentraba en mi trabajo. Pero realmente había un ambiente en la empresa donde yo trabajaba, que la gente le decían, vamos al primero de mayo, ellos empleaban, tú dices, sus métodos, de cierta forma, crearle a la gente eso de que si no van, le puede pasar algo en el trabajo. Pero realmente eso nunca se hace. Estoy hablando desde mi experiencia. Entonces,
La gente dice que lo obligan, pero ahora fíjate, ¿a qué quiero llegar yo con eso? El alcalde de Guayaquil, aquí en Ecuador, es un alcalde que siempre ha sido anticorreísta. Se llama Jaime Nebot Saadi. Cuando aquí se hicieron manifestaciones en contra del gobierno, las empresas privadas también, pudiéramos decir entre comillas, obligaban a sus trabajadores a ir a marcha contra el gobierno de Rafael Correa. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? A lo mejor ustedes están en Estados Unidos y no se mueve la política de la misma forma que aquí en Ecuador, o quizás también en Colombia o en Bolivia, etcétera. Pero siempre quien tiene el poder, así sea privado o sean del gobierno, siempre van a emplear métodos de que obligan a la gente. ¿Qué quiero decir con el obliga? No es que te ponen una pistola y te dicen ve a la marcha, sino ustedes tienen que ir mañana a una reunión, etcétera, etcétera, y lo liberan. Aquí yo vi en Guayaquil cómo a los trabajadores de la empresa privada también le dieron el día libre para que se manifestaran en contra del régimen de Rafael Correa, y cómo el alcalde, porque yo me quedé asombrado, las metrovías la hicieron, es decir, no la gratuita, no cobraban ese día para que la gente se movilizara en contra del gobierno. Entonces hay que ver hasta dónde realmente hay una obligación en lo de la marcha. Y como te decía, en Cuba, yo no soy comunista y siempre he sido opositor al régimen, pero hay que ver en Cuba hasta dónde realmente obligan a la gente. La gente va a la marcha y muchos no tienen conciencia, pero siempre va a haber gente sin conciencia en todos los sistemas. Lo que realmente pudieran decir no voy y no van y se van a su casa, hay que contarlos. Hay que ver cuántos son los que realmente tienen esa conciencia, y mucha gente lo hace, porque como te estaba diciendo, el problema de Cuba consiste en que la mayoría de los problemas que se dan ha sido porque la gente participa en las cosas, y entonces van a todas las reuniones, van a todo, y después dicen que no colaboran con el régimen. Bueno, eso es una idea que te quería transmitir acerca del primero de mayo, pero aprovechando esta directa que estás haciendo, otra cosa que quería puntualizar contigo era que los otros días te hicieron una pregunta sobre cómo el tema de la oposición, que si la oposición estaba dividida. Y yo creo, y tú dijiste, bueno, es que yo me llevo bien con la gente de la UPACU, me llevo bien con Rosa María, etcétera, etcétera. Pero esa división no es a la que se refieren de llevarse bien o no. La división a la que se refiere mucha gente es porque la oposición en Cuba no tiene una sola, un solo discurso. Mira, por ejemplo, el discurso que dijiste el otro día, hablaste sobre un tema muy importante, dijiste, yo el día que sea presidente ya no va a haber bloqueo. Porque simplemente para que se quite el bloqueo, tienen que haber elecciones libres, y eso es lo que se está pidiendo, es una derrota diplomática. Así dijiste. Entonces, ¿qué pasa? Eso, ese discurso, en los años 90 y pico, cuando estaba Mascanosa vivo, se hablaba por la radio y se decía, bueno, es que el bloqueo es el que no tiene mal, es que el bloqueo y las condiciones que nos están pidiendo, pero ya en Cuba los jóvenes saben que hay un bloqueo y todo el mundo sabe que hay un bloqueo, pero nadie habla cuál es la situación para quitar el bloqueo. Si toda la oposición en Cuba retoma el discurso de que es el gobierno cubano el que no quiere que le quiten el bloqueo en relación a lo que está pidiendo Estados Unidos, que no está pidiendo nada del otro mundo, está pidiendo, como tú dices, elecciones libres. Bueno, ya sabemos lo que es una democracia mínima en cualquier país de esto. Entonces, ¿por qué estamos buscando otros métodos, criticando el sistema por aquí, por allá? El sistema siempre va a decir, yo estoy mal porque me tienen puesto el bloqueo. El sistema siempre va a decir, se va a justificar siempre con el tema del bloqueo.
Entonces, ¿por qué no mejor decimos los cubanos que se mantenga el bloqueo y que no cambie nada hasta que el régimen no cambie? Un solo discurso. Pero si, por ejemplo, en el caso tuyo, y te lo digo con mucho respeto porque sé de tu trabajo, tú quieres que quiten el bloqueo. La gente de la UNPACU ya no quiere que lo quiten. Entonces estamos empleando diferentes métodos. ¿Por qué no tenemos una sola voz y apoyamos que no quiten el bloqueo hasta que... Pero explicándole al cubano, explicándole a la gente, porque la gente ya ni se acuerda por qué existe el bloqueo, porque son muchos años en lo mismo. ¿Por qué no nos mantenemos todos con un solo discurso? Y no... A esa okay. división es que quizás se refiere el amigo del otro día, a esa división. Okay. Bueno, entiendo perfectamente lo que tú dices, Rudy, y bueno, te voy a responder ahora más adelante. No siempre se trata el debate de que alguien pregunte y yo responda, porque yo no tengo toda la razón. Hay veces que el que puedo estar equivocado soy yo. Y yo creo que es muy importante lo que tú has puesto sobre la mesa, y voy a dar mi opinión sobre lo que tú has dicho más adelante. Voy a llamar un momentico a Joana. Y te doy las gracias, Rudy González, por estar acá, y siempre estás invitado a nuestra directa, que es para darle la palabra a todos ustedes. Dale, muchas gracias, hasta luego. Vamos a llamar a Joana. Aquí anoté lo que dijo Rudy para responderle después. Ahí tenemos a Joana Columbier Grave de Peralta. Hola, Eliezer, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Joana es la protagonista del video que vimos al principio de la directa de hoy. Ella fue la que se coló en el desfile y entrevistó a los muchachos y conversó con ella. Así que creo que es una voz autorizada para hoy alumbrarnos aquí en este difícil tema. Bueno, Eliezer, aunque no pude estar en tu directa desde el inicio, pero sí creo que es un tema esencial que tratemos, porque yo oía a tu entrevistado anterior y él hablaba de su experiencia personal, una experiencia, a mi juicio y respeto su criterio, casi increíble para la realidad de los cubanos, porque todos en alguna medida hemos experimentado y han experimentado todos los trabajadores, estén o no a favor con el gobierno, la represión o la presión sobre ellos al no asistir a un acto político, un acto público. O sea que esa experiencia en su centro de trabajo casi que es única, y pudiéramos decir sui generis en la realidad cubana. Pero quisiera precisarle algo. Hay una activista canadiense llamada Naomi Klein, que ella dice que la política odia el vacío, que cuando no la llenas de esperanza, pues la llenas de odio y la llenas de temor, y que el temor es lo más fácil de manipular. Y me parece que en este sentido es lo que está pasando en la visión de él. El temor en Cuba ha sido manipulado, a veces bajo aquella apariencia de participación ciudadana, aquella apariencia de aparente deseo de ir a compartir en un primero de mayo. Hoy yo hablaba precisamente con alguien de Cuba y me decía, la mayoría de las personas lo que quieren es que se acabe el primero de mayo, se acabe el desfile para ir a tomar y compartir. Realmente el deseo para participar es realmente un apoyo al gobierno, no lo es. Aunque aparentemente ellos lo están haciendo por una obligación, quieras o no se quiera, por temor a la represión que van a tener sobre ellos. Y las expulsiones de centro de trabajo, las expulsiones de espacios de participación social por usted no estar de acuerdo con el gobierno, creo que eso es algo que nadie puede negar. O sea, la experiencia de este joven, que la respetamos, por supuesto, porque seremos incapaces de dudar de cuál fue su experiencia privada, pero no creo que sea la generalidad en lo absoluto en la experiencia cubana. Es decir, Cuba es uno de los casos en el mundo donde no existen huelgas, ni reclamaciones, ni reivindicaciones de los derechos de los trabajadores, razón por la cual surge el Día de los Trabajadores. Es decir, las protestas que se realizan en Chicago son precisamente pidiendo que las 8 horas puedan ser lo que un trabajador tenga. Hoy muchas veces los trabajadores en Cuba y en cualquier lugar trabajan más de 8 horas, muchas veces de manera aparentemente voluntaria,
no reciben una gratificación por esto y sin embargo no son capaces de pedir una reivindicación ni de su salario ni de ese espacio de las 8 horas. Es decir, en Cuba sencillamente es un show mediático lo que se arma con el desfile por el 1 de mayo. En el video que tú ponías, que realmente me hiciste recordar hace 3 años cuando hacíamos aquellas locuras en Cuba, vaya locuras que hoy quisiéramos estar repitiendo, de colarnos en un desfile por el 1 de mayo, poder filmar y poderlo llevar a las redes, podíamos ver realmente que no sabían por lo que estaban. Y siguen sin saber por lo que están. Y no es un apoyo real al que se convierte en un espacio que el gobierno lo toma como apoyo y que los medios lo toman como apoyo, como sucede con cada una de las cosas que es manipulada por la prensa cubana e internacional. Joana, agradezco mucho que estés con nosotros esta noche y te quería preguntar, tú que eres académica, que has estudiado un poco de todo, si, por ejemplo, una persona que te estuviera escuchando, un trabajador, dijera, bueno, pero es que ese no es el lugar. Tú sabes que a veces lo dicen, ¿no? El desfile no es el momento, no es el lugar, porque ahí está la prensa extranjera y entonces quieren hablar mal del país. Y para decir todas esas reivindicaciones, para eso tenemos a puerta cerrada la reunión del partido, del sindicato, de los JC. Entonces, ¿cómo tú establecerías un criterio de efectividad en cuanto a las reuniones a puerta cerrada que tienen las organizaciones, los congresos, todo ese tipo de cosas, y el espacio público? O sea, ¿cuál de las dos tú crees que influye más, mejor y directamente? O sea, para que después no digan que dije mal en español, no es que influye más mejor, sino que influye más y mejor en, vamos a decir, en la presión a la toma de decisiones. Bueno, Eliezer, en el mundo mundial, como diría un gran amigo mío, en el mundo mundial, todos los países, todos los sindicatos realmente representan o deben representar el derecho de los trabajadores contra la administración, o a favor del trabajador, en contra de lo que la administración pueda hacer. Entonces, parece que hubo ahí algún tufado, sí, con el video. Sí. Entonces, mira, en todos los países y políticamente, sociológicamente, está establecido, se considera que la presión pública es la que lleva al cambio de leyes, de sistemas, de gobiernos, de estatus políticos, económicos y sociales. Y precisamente es lo que no sucede en Cuba. Bajo aquello de vamos a callarnos, vamos a decirlo porque se va a hablar mal del gobierno, y una amiga mía me rectificaría mucho si yo dijera hablar mal del gobierno. No, eso es hablar lo que hay que hablar, esencialmente decir lo que hay que decir. Y precisamente en eso consiste la educación cívica y ciudadana, en lograr una adecuada participación de la población en esos espacios, y los espacios tienen que ser públicos. Los espacios, aunque no estoy diciendo que no se puede utilizar el espacio del partido, no estoy diciendo que no se puede utilizar el espacio de la juventud, el espacio, cualquier espacio más cerrado, incluso de los sindicatos, pero esos espacios tienen que llevar a manifestaciones públicas, a espacios donde la población diga, esto lo consideramos y es lo que tenemos que cambiar. No hay un lugar del mundo, excepto en las dictaduras, donde la población no pueda manifestarse, y esta presión social es sencillamente la que va a lograr los cambios en cualquier país. Esto tiene que pasar de igual manera en Cuba. No hay de otra. Sí, yo recuerdo que un teniente coronel de la seguridad del Estado, una vez yo estaba preso, y el tipo me sacó del calabozo y me dijo una cosa que para mí era asombrosa. Me dijo, Eliezer, yo estoy de acuerdo en el 80% de lo que tú dices. Y yo me quedé pasmado. Y digo, bueno, ¿cómo es posible? Dice, sí, yo estoy de acuerdo en el 80% y a lo mejor más de lo que tú dices. Lo que yo no estoy de acuerdo es en la vía, en la forma en la que tú lo dices. Porque tú no tienes que recurrir ni a la prensa extranjera, ni a las redes sociales, ni al internet. Tú lo que tenías es que haber, por los canales que están establecidos, haber planteado las cosas,
A ver, tú le has escrito una carta a la administración provincial. Tú le has escrito una carta a la opinión pública del Consejo de Estado. Claro, yo le he escrito miles de cartas. Desde que, vaya, unas cuantas y jamás en la vida me han respondido. Pero él decía que el problema no era lo que yo estaba planteando, sino la forma. Y entonces dice que él, en las reuniones del partido que él tenía, él decía cosas todavía peores, o sea, todavía más grandes que las que yo decía. Y entonces yo después le pregunté a él, digo, bueno, ¿y tú has visto en alguna decisión tomada por el gobierno que te hayan hecho caso alguna vez a algo de lo que tú dijiste? ¿Tú crees que realmente el gobierno se leyó alguna vez lo que tú planteaste? Pero aparte de eso, ¿tú tienes la noción de cuántos cubanos piensan como tú? Porque si tú lo dijiste en una reunión de 10 personas en el cerro, en La Habana, ¿cómo tú sabes si en Matanzas, si en Camagüey, si en Holguín o si en Las Tunas hay miles o millones de personas que están pensando como tú? Entonces, para mí, el espacio público de debate es lo único que hace que haya conciencia nacional. Porque si no, es el individualismo de quien tiene una inconformidad y la dice en un lugarcito. Que aparte de eso, donde único va a contar, si es que lo escriben, es en el acta de esa reunión, que después se van a limpiar la cara con ella inmediatamente. Porque el jefe que tiene que informar al nivel superior, es como el cuento aquel, yo ahora no sé si has oído, que dice, hubo una reunión en el municipio que la gente pone que tiene que cambiar el salario, la vivienda, el transporte, todo. Luego el del municipio dice, no, pero es que no podemos ir con esto a la provincia, porque si no en la provincia van a pensar que nosotros en el municipio no estamos trabajando y no estamos resolviendo los problemas. Entonces vamos a quitarle el transporte y vamos a dejarle la vivienda y los salarios. Bueno, llega a la provincia y cuando cogen aquello, dicen, bueno, pero no le podemos mandar esto a la nación, porque van a pensar ahí arriba que en la provincia esta estamos más mal que en todas las demás. Y seguro ni el de Holguín ni el de Camagüey va a mandar eso. Entonces vamos a quitarle esta otra parte para mandarlo para arriba. Y el cuento, que más o menos así, cuando llega a la nación, nada más que decía, gracias, viva Fidel. O sea, por el camino le fueron quitando todas las cosas. Entonces, eso pasa a nivel de todas las instituciones. Entonces, no tiene ningún sentido que tú digas algo ahí en tu aula si eso no se va a enterar nadie absolutamente, ni eso va a presionar efectivamente al gobierno. Eliezer, pero además existe otra cosa, que es la inexistencia de esos canales. Esos canales solamente existen en papeles. Esos canales no permiten, si existieran de alguna manera, los canales que se refería a esta persona, no existen porque no permiten que ningún ciudadano pueda transitar a través de ellos de una manera efectiva. No solo porque no se deje llegar a más arriba, como dicen ellos, no se deje elevar el problema, sino es el solo hecho de que estos espacios tan cerrados no permitirían sencillamente que se puedan manifestar lo que realmente opina la mayoría de las personas. Por otra parte, hay algo importante, Eliezer. Tanto la Constitución cubana como todas las leyes dicen y estipulan que el ciudadano tiene una iniciativa legislativa. Sin embargo, esto es contradictorio porque no se permite. Entonces, ¿de qué manera podemos llegar a decir lo que pensamos de una manera legal, efectiva, si la propia Constitución dice todos los ciudadanos tienen libertad de expresar lo que piensan, mientras que, siempre se mientras que está varias veces en la Constitución, mientras que no vaya contra el ordenamiento jurídico del país, mientras que no vaya contra los elementos económicos, sociales y políticos que nosotros defendemos? Entonces, es un posicionamiento totalmente cerrado que no permite de ninguna manera que el ciudadano pueda tener una participación pública. Buscar la manera tiene que comenzar desde la influencia de uno a uno. Puede que no podamos tener la influencia que nos darían los medios de comunicación en Cuba. Ojalá nos permitieran un día, como lo pidió Rosa María, 5 minutos en la televisión. 5 minutos nos bastarían para convencer al pueblo de Cuba de lo que nosotros queremos proponerle. 5 minutos nos bastarían para demostrarle que lo que hasta el momento les han mostrado no es la realidad que puede vivir el pueblo de Cuba. Como decía Naomi Klein,
Hay que llenar al pueblo de Cuba de esperanza. Creo que los espacios de las directas, tanto tuya como de otros, son espacios realmente muy efectivos. Empezar a lograr a ganar espacios públicos donde podamos llegar a todos en una manera efectiva de influenciar en el pueblo cubano y hacerlo llegar a través del paquete, a través de videos, en memoria, en TikTok. Buscaremos la manera. Creo que hemos tenido experiencias de cómo hacer llegar las cosas en Cuba. Pero creo que estamos en un momento importante, en un momento como cuando decía, porque como decíamos de esta mañana, Díaz-Canel necesita legitimidad, pero es muy difícil que sin el poder pueda adquirir esa legitimidad. Por tanto, creo que es un momento importante de la nación para que nosotros aprovechemos y podamos realmente cambiar esta posición a una posición de influencia sobre la población cubana. Gracias, Joana. Gracias. Bueno, esto es lo que pasa cuando llamamos a una gente política, ¿eh? Ya llamamos una política aquí y ahí sí ya es un discurso estructurado como va. Y ahora, si nos dan esos 5 minutos, yo te los voy a dar a ti. No, yo cuento contigo. Para que ya se resuelva el problema. Gracias, Joana. No, en serio, un placer enorme tenerte aquí, saludarte y que, bueno, te diría a este fiel y valioso público que siempre nos sigue en las directas. Gracias, Joana. Espero tu videito de hasta 4 minutos. Bye. Dale. Bueno, tenemos por aquí a Mayelín García. Voy a llamar a Mayelín y después le pongo el videito de la fiesta del CNESEC en el 1 de mayo. Mayelín, estás por la computadora. Tienes que estar por el teléfono. Vamos a ver. Dice Bárbara Travieso. Me encanta Joana. No, esa Joana es mucha Joana, ya tú sabes. Un saludo, Barbarita. Bárbara, que bueno, como ustedes saben, el sábado voy a estar ahí. No sé cómo es que se llama el pan con perro. Bueno. A ver si me aplastan ahí. Bueno, Ramsés Díaz Linares, vamos a llamarlo. Igual, no me sale la opción. Maidelín García, vamos allá. Igual, no sale la camarita. Señores, tienen que decirme, tienen que estar por el teléfono y por ahí escribirme entonces. Y conectarse ahí a la directa en la página. Vamos a ver a Heredia Ross. Tampoco. Bueno, entonces voy a ponerle un... A ver, vamos a probar aquí con Oscar Julio Delgado y si no, le pongo el videito que les tengo ahí. Ah, mira, sí, Oscar Julio sí. Oscar Julio, ya te estoy llamando. Oscar Julio, acepta la llamada, ahí la tienes ya. A veces si no la ves, viras el teléfono y ahí te sale. Si no se conecta Oscar Julio, vamos a llamar a Tony Chaviano. Ok. Tony Chaviano, ¿se me fue? Se fue Tony Chaviano. Vuelvo a comentar para llamarte, Tony. Un abrazo, Jorge. A ver, ¿quién está por ahí? Ahí estoy llamando a Pancha en izquierdo. Pancha, ahí te estoy llamando. Personas me dicen que lo llame, pero después no se conectan. Bueno, vamos a ver. Aldo. ¿Cuál Aldo? ¿El aldeano? No. Aldo Prado. Bueno, Aldo, pues si sales por ahí. Exacto, Aldo, comenta algo ahí para llamarte. ¿Dónde está? Yo lo veo aquí. Ah, entonces me debe salir a mí después. No veo a Aldo todavía. Vamos a tirarle entonces a Manuel Alejandro. No, Manuel, no me sale la camarita para llamarte. A Lipio Estupiñán.
Ahí estoy llamando a Lipio. Aldo, comenta a mí para verte. Entonces me avisa ahí, Aldo está ahí después de Lipio. No sabemos. ¿Después de Lipio? No, a mí no. Aquí debería haber un mecanismo para uno buscar a las personas. Ahí se está conectando a Lipio. Oye, buenas noches, hermano. Oye, ¿tú estás metido en un elevador? No, yo estoy metido que voy a parar ahora mismo este tarejo aquí y que se joda el empuje electrónico aquí mismo. Yo estoy manejando intertratar, es decir, carretera abajo. Estoy en Sur Carolina, en Sur Dakota ahora mismo. Oye, hermano, yo no te puedo hablar mucho de lo que es el desfile del primero de mayo, porque nunca en la vida he ido a un desfile, hermano. Te lo juro que vivía en Lombillo, entre Coque y Clavel, y nunca fui a... Pero sí tengo... Es decir, he tenido pareja que los padres son comunistas, he vivido en su casa, y he oído todas esas partes de que es obligado prácticamente. Obligado pasar por adelante de lo que es la tarima. Después que pasan por adelante de la tarima, ya se ganaron el dinerito y todo el mundo arranca para su fiesta. Eran los comentarios de las personas que... Porque yo nunca fui, gracias a Dios, en 37 años que viví en Cuba, nunca fui a una marcha de primero de mayo ni nada que tuviera que ver con la política. Mi tema es, yo quisiera, no sé, cambiar de tema en el aspecto de la chivatería, por ejemplo. Yo soy un chivato de primera. A mí me decían que yo era chivato ahí en el barrio mío, que es lo que hace la inteligencia cubana, tratar de ponernos a chocar a todos. Y yo era un chivato ahí en el barrio. Entonces yo te digo a ti, aquí en América, la situación de América, los americanos te ven haciendo cualquier cosita y enseguida, hey, por eso estamos en un país tan bello. En Cuba nos tapamos unos a los otros, aún los dirigentes. Yo trabajé un año en el hospital militar, en el naval. Trabajé de limpiaplato, es decir, de fregador de plato en la cocina. Y todos los coroneles, Ramiro Valdés, eso no, Ramiro, es decir, el teniente coronel Ramiro, el jefe de víveres. Y este que está aquí le servía a 7 mujeres de él la comida en las habas que llevaba yo para resolver las cosas que le compraba a los cocineros. Entonces yo lo que te pido es esto. Si los cubanos denunciáramos por aquí, por esta vía, todos los delitos que cometen todos ellos en todas las esferas, podríamos por lo menos hacer algo para tratar de cambiar la imagen de esas personas que tienen la cara tan linda de que son comunistas, que son come candela, pero en realidad lo que son unos oportunistas y unos ladrones, como lo sabemos todos. Entonces ese era el tema que quería tocar yo, a ver si tú podías llegar en ese aspecto a que los cubanos pudieran denunciar a todos esos peces gordos, porque el cubano vive en la calle, el cubano no se conoce todo. Porque si tú trabajas en, por ejemplo, yo en el naval, en el barrio mío, todo el mundo sabía que yo trabajaba en el naval. Y yo vendía huevo, vendía picadillo de pollo, vendía pernil de puerco, vendía carne de res. Todo eso robado del gobierno. Yo le robaba al gobierno, porque el gobierno me robó mi juventud, me robó todo. Y en Cuba, el que me diga a mí que de una forma o de otra no roba, me está mintiendo. De una forma o de otra. Si trabajas en el minibar, es decir, en un mercado, tu negocio es robarle el cuarto o la libra a cada dependiente. Eso por lo menos yo lo veo mal. ¿Entiendes? Yo le robaba al gobierno, donde quiera que participaba. Entonces, si denunciamos a todas esas personas que están cometiendo delitos, y por otro lado se nos están parando a decirnos que nosotros de la moral, ¿qué moral tú tienes si tú eres un ladrón?
pienso yo que cambiaría un poco la situación. No sé, en ese aspecto es lo que quería yo. Alipio, 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 tu apellido es Estupiñán, ¿no? Porque le falta el palito a la N. Alipio, ¿no me escuchas? Alipio, ¿me escuchas? Hola. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Alipio. Gracias por participar aquí. A ver si después lo puedes escuchar. Bueno, le voy a poner otro videito. ¿Tienes ahí, mano? Miren este videito que, aparte, bueno, es un amigo mío. Lo aclaro. Ahí sale Andy, un amigo mío que trabaja en el CNSEX. Pero bueno, no es Andy el asunto, sino el ambiente. Esto fue de hoy. Este es de hoy. De cómo, bueno, el CNSEX disfruta. Ahí, tremenda gozadera. Y bueno, ese es el primero de mayo para tantas personas, ¿no? Una fiesta. Ahí estaba todo el tremenda gozadera. A ver, estaba el CNSEX con todos sus activistas LGBT en el primero de mayo, diciendo presente, ahí transmitiendo toda esa energía del CNSEX para todo el país, para todo el mundo. Y entonces, bueno, quería mostrarles para que vean cómo es por dentro el tema del primero de mayo. Tenemos a Aldo Prado. Aldo, mira, te pincho en tu nombre y no me sale el traer a cámara. ¿Estás por el teléfono? Me imagino que sí. No, cierra y entra, sale y entra de nuevo. Porque no me sale para llamarte, Aldo. No me sale la opción. Y me encantaría que salgas acá. Bueno, mientras arregla esto, déjenme decirle algo. No sé si Oscar Julio, nada, tampoco. Miren, yo pienso de la siguiente forma. Esto, lo que estamos viendo el primero de mayo, evidentemente es una combinación de muchas cosas. En primer lugar, es lógico que existen presiones que muchas veces no tienen que ser explícitas. Una persona que lleve 20 años, 30 años trabajando en un lugar y ya sabe que todos los primeros de mayo lo que hay es desfile, el hombre es un animal de costumbres, además, ¿no? Es lo normal. Toda la vida tus hijos, tu mujer te han visto ponerte el pullover rojo o blanco el primero de mayo y es básicamente, esa es tu vida. O sea, así es como funciona. Y un amigo fue el otro día, o sea, les decía que hay una combinación. Están las presiones, hay un nivel altísimo también de a mi juicio, de ignorancia política, de ignorancia de saber la trascendencia de las actitudes políticas que nosotros favorecemos. Yo creo que también hay personas que tenemos que darle un espacio a creer que hay personas que creen en el sistema. Sería Cuba el único país del mundo donde no hay gente de extrema izquierda. O de izquierda en general. Hay personas en Cuba que tal vez creen que el sistema puede resolver algún problema y siguen apostando a ese sistema, sobre todo cuando jamás en su vida han escuchado de una manera estructurada, constante, otro discurso que no sea el del sistema. Ahora, la pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Para que Cuba cambie, tienen que dejar de los comunistas hacer sus actividades o hay que crear otro tipo de actividades públicas que no sean convocadas por los comunistas? Porque al final, por ejemplo, vamos a suponer que hayan ido el primero de mayo 1 millón de personas. Bien, pero Cuba tiene 11 millones y medio.
Entonces, ¿por qué seguir empeñados nosotros en que los comunistas dejen de hacer lo que ellos han hecho toda la vida? ¿Por qué tal vez no pensar en el otro 94% de las personas que no son ni del Partido Comunista, ni de la Juventud Comunista, ni de nada de eso? Entonces, si seguimos como tratando de transformarle la mente a personas que simplemente, tal vez toda la vida van a pensar de esa forma, es un trabajo realmente frustrante, ¿no? Ahora, yo creo que el mensaje tiene que ir dirigido a las otras personas, a las que realmente, como decía alguien por ahí, él mismo lo dijo, nunca fue un primero de mayo. Yo conozco mucha gente que no se levantaba temprano para ir a un primero de mayo. Ahora, un amigo fue de vacaciones a Cuba y dice que le dijo a la mamá, eso fue hoy, hoy él regresó de las vacaciones en Cuba, y dice que llegando le dijo a la mamá, mami, tú sabes que estoy viendo una directa de un muchacho ahí que se llama Eliezer Ávila, y tú lo conoces, tú has oído hablar de Eliezer Ávila. Y la mamá le dijo, Eliezer Ávila, no sé quién es Eliezer Ávila. Bueno, aquel muchacho que de la UCI, la cosa, ah, sí, yo oí algo de eso. Los muchachos traían por ahí unos videos, algo de eso ahí. Dice, no, pero tú sabes que él es de oposición y está proponiendo otro modelo de país, otra cosa para Cuba. Dice que la mamá se puso blanca como un papel y le dijo, mijo, no me digas que tú andas metido en eso, en esas cosas de la contra. Que ese, sí, ya yo, ese Eliezer es de la contra. Y, oye, tú no te vayas a meter en eso, mijo, que no te van a dejar venir. No me hables de eso, vamos a pasarla bien, que tú estás tranquilo aquí, vamos a buscar una cervecita, yo te voy a hacer una comidita rica, pero no me hables de eso. Entonces, cuando él regresa, me escribe, ¿no? Dice, oye, Eliezer, esto va a estar difícil para que cambie. Porque a todas las personas más o menos que le intenté hablar y demás, dice que los muchachos más jóvenes sí estaban más, más informados en el barrio, pero que las personas de la edad de su mamá y en adelante, pues muchas de ellos no sabían absolutamente nada. Entonces, para mí, yo creo que el problema sigue siendo, sobre todas las cosas, un tema de información y comunicación. Miren, la Revolución Cubana, desde sus inicios, la gran victoria que tuvo es que fue uno de los primeros eventos políticos en el mundo que logró tener una comunicación audiovisual de propaganda más efectiva que cualquier otra que haya conocido la historia. Nosotros creo que hemos subestimado durante demasiado tiempo la influencia, la capacidad, la fuerza que tiene la propaganda. La propaganda, que no es más que la información que están recibiendo las personas y en base a la cual sacan conclusiones, tienen prejuicios, tienen esperanza, tienen criterio y adoptan actitudes, es la piedra angular de cualquier proceso político. Eso es vital. Entonces, para que eso funcione, tiene que llegarle a las personas de una manera regular. Y eso es lo que yo creo que hasta este momento no ha sido posible. Pero les voy a decir la idea que yo propongo para tratar de ir equilibrando un poco esa balanza que está hoy tan desequilibrada a favor del Estado cubano. Miren, es como el tema del champú. Ustedes saben que los champús, dice abajo el pomito, si usted tiene el pelo malo, si tiene el pelo malo, me refiero que lo tenga duro, con las puntas abiertas, bueno, las mujeres, que tenga el pelo sucio, bueno, usted usa un champú determinado y el pelo le va a mejorar, se va a estar más limpio, más nutrido, más fuerte, champú y acondicionador. Ahora, si usted lo usa una vez, ¿usted cree que funcione? Le pregunto. Usted una vez en la vida se lava la cabeza con ese champú y ya usted tiene para el resto de la vida el problema resuelto. Evidentemente no. Todos los pomitos eso dicen debajo. Uso frecuente. O sea, usted se casa con una marca con la que usted le asienta y se compra uno, dos, se le acabó ese y se compra otro champú, y al cabo de años o de meses usando ese producto, es probable que usted note un resultado. Yo uso eso porque es el que tiene, me pone el pelo como a mí me gusta. Bueno, vamos a pensar que la propaganda puede ser también un producto ideal para la mente, para las actitudes de las personas, que hoy yo creo que están bastante desestructuradas. Hoy yo las veo bastante perdidas, sobre todo en Cuba. La gente va un primero de mayo y no sabe lo que es el primero de mayo. La gente va a cualquier cosa y no está viendo el trasfondo que hay detrás de eso. Y no es capaz de generar actividades propias en función de sus propios intereses. Entonces,
La propaganda, para que funcione, y no es una palabra malvada, ni mucho menos, la propaganda de la verdad, el abrirle los ojos a las personas, tiene que ser frecuente, tiene que ser constante. Entonces, una persona que ve un video de Eliezer Ávila, o de Liu Santiesteban, o de cualquier persona, o de Cuestamorúa, hace 3 meses, y le pasan 6 meses, 1 año, y no vuelve a ver más nada, ni nadie le habla de eso, ni sabe, o sea, no hay actualidad en eso, realmente no va a funcionar de una manera efectiva. Entonces, por eso es que la única vía que se puede usar en este momento para hacerle llegar a la persona información fluida y constante es el poquito de apertura que hay en el tema de Internet. Y ahí voy con la propuesta que quería decir. Miren, ustedes siempre estamos acostumbrados a decir que no se puede hacer absolutamente nada, ningún medio ni nada desde Cuba. Bueno, eso es relativo. Evidentemente los líderes de proyectos y demás tienen una presión mayor sobre sus hombros. Pero yo les pregunto, ¿de dónde está transmitiendo el paparazzi cubano? Que aparte lo felicito. No es un problema de criterio político. Es una persona que ha logrado estructurar un proyecto y hacerlo sostenible. Y aparte de eso, ha gestionado determinadas colaboraciones. Tiene todo un club en el mundo que han logrado resolver determinados problemas concretos de algunas personas en algunas comunidades. Y yo creo que es un trabajo que es loable, que ha hecho paparazzi cubano. Ahora, ¿por qué no hay un paparazzi cubano en todos los municipios? Porque lo que tiene paparazzi en La Habana es la Wi-Fi. Pero ya en Puerto Padre hay Wi-Fi. En Camagüey hay Wi-Fi. En Artemisa, en Ciego de Ávila, en Las Tunas. En casi todos los poblados y los municipios hay Wi-Fi. Por tanto, si una persona de las tantas que hay en Cuba, que estudió comunicación social, estudios socioculturales, psicología, cualquier carrera, abogado, si se propone tener un programa sobre Internet, ¿no?, que aparte de decir su criterio, sea el reflejo de su comunidad y ponga a hablar allí a los viejitos, a los jóvenes, a todo el mundo, y les dé una visibilidad, le dé voz a las personas de las comunidades de cara al mundo, yo creo que, y aparte de eso, el mundo entero le va a comentar en las directas, le va a mandar saludos a fulano y le va a hacer, o sea, lo que yo propongo, y es lo que vamos a implementar con muchos miembros del movimiento también, es que en cada comunidad en Cuba haya 1, 2, 3, 4 gente que haga programas de video, que haga directas si se puede, y que todos nosotros también lo apoyemos y le recarguemos el internet para que las pueda hacer. Y que podamos ver la voz de Bolondrón, la voz de Pozo Prieto, la voz de Río Blanco, la voz del Yarey, la voz de Vázquez y de todos los municipios que hay en Cuba, y que podamos conectarnos y ver qué está pasando en Río Cauto. Vamos a ver a la persona que transmite desde Río Cauto. Entonces, esa noción de la realidad nacional que podemos tener tan cercana, esa voz que le podemos dar y entrevistar a viejitos, a jóvenes, a estudiantes, a personas de los pueblos que puedan expresar lo que piensen, yo creo que es sumamente importante. Y que sí existen hoy, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, la posibilidad mínima de poder hacerlo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque solamente así nos podemos saltar el muro de información que separa al mundo de los cubanos y a los cubanos del mundo. Porque los telecentros y Cubavisión y todo eso nunca van a responder a los intereses directos de las personas. Pero Internet es la herramienta más democrática que ha creado la humanidad. Y es la única que le brinda la posibilidad a un ser humano de eliminar todos los intermediarios. Todos los intermediarios. Yo hoy le estoy hablando a ustedes, casi 500 personas que tenemos conectados aquí, después de casi 3 horas de directo. Yo le estoy hablando a ustedes directamente. No me tengo que regir por ningún tipo de política editorial. No tengo que ajustarme a un tiempo específico. No tengo que complacer absolutamente a nadie. Yo les estoy diciendo a ustedes lo que yo siento y lo que yo creo. Y los que salen en las directas hablando, unos mejor, otros como pueden, otros desde donde pueden, yo creo que lo hacen también con una honestidad que es muy loable y que yo se lo agradezco mucho. ¿Por qué no podemos hacer eso mismo para darle voz a los cubanos
de dentro de Cuba. Ustedes vieron el videíto del muchacho cuando la cumbre de Perú, que él cogió su telefonito, dijo lo que pensaba y fue a la Wi-Fi y fueron los 10 minutos mejor empleados del internet de su vida. Si ustedes ven los datos de Texas, los cubanos están pagando millones de minutos y millones de horas de internet al mes. ¿Y para qué? Bueno, para descargar este videito, el otro, el último de por aquí, de aquel reggaetón, que me parece también genial, que todas las personas, los adolescentes, yo creo en la multidimensionalidad de la persona. Yo no me dedico 24 horas a la política, ni puedo hacerlo. Yo de vez en cuando me leo un libro, ahora me estoy leyendo uno buenísimo, que se los voy a comentar mañana, o en la próxima directa que haga, les voy a hablar. A mí me gusta mucho la lectura. Yo creo que es de las mejores cosas que hay para, no solo para disfrutar, sino para formarte y para aprender, para comprender. Y les voy a recomendar el libro que me estoy leyendo. Pero, evidentemente, el tema del internet es algo que sobrepasa cualquier barrera. Ahora, no tienes que estar conectado todo el tiempo. Una persona puede hacer un trabajo como lo hace, ustedes han visto el canal En Caliente Prensa Libre. Yo se lo recomiendo a todos. En Caliente Prensa Libre, búsquelo en YouTube. Mis directas son para recomendar a todo el mundo. Y sobre todo a la gente que vale la pena. Le quiero mandar un abrazo y un saludo a Ignacio González, el mejor periodista audiovisual independiente de Cuba. El hombre que hace lo que no hace la CNN, ni hace la prensa nacional, ni hace nadie dentro de Cuba. ¿Ustedes recuerdan cuando las inundaciones de La Habana? Es ese que estaba con el agua al cuello y la cámara hacia arriba metido en las casas donde estaba todo flotando porque se habían inundado. Ese apasionado del periodismo que ha estado detenido últimamente varias veces, para mí es de las personas más comprometidas que existe en Cuba con su trabajo. Y Ignacio no tiene internet las 24 horas. Ignacio va a determinados lugares, hace las tomas que quiere hacer, luego lo edita en su casa y cuando se conecta a internet para subir su material. Ignacio es una persona universal. La conocemos todos por su trabajo. Entonces, ¿cuántos graduados de periodismo hay en Cuba? En todas las provincias, en todos los municipios, que no pueden publicar, no tienen la posibilidad de publicar en ningún medio cubano. Yo siempre que hablo con artistas, con cualquier tipo de profesional, le digo lo mismo. Hay que liberarse de la mentalidad de que es el Estado el que tiene que darme la posibilidad de yo expresarme. Hay que salir del esquema de expresión del Estado. Si hay 1 millón de cubanos que quieren marchar el 1 de mayo y darle vivas a Raúl y vivas a Fidel, bueno, yo es que eso lo veo también como parte de la democracia. Vaya allí y hágalo. Ese es su problema. Lo que yo combato, lo que yo no acepto y lo que a mí no me gusta es que si otros quieren hacer una marcha para reclamarle a ese mismo Raúl todo lo que ha dejado de hacer o para reclamarle a cualquier dirigente o incluso para visibilizar tantos problemas que hay en Cuba que no salen por ningún lado. Ambientales, violencia doméstica, falta de oportunidades, falta de inversión, salarios, lo que sea, yo creo que también es válido. Entonces, ese es el problemita con el asunto. Que no ir al 1 de mayo es casi ilegal. Por lo menos en muchos centros de trabajo, en muchas escuelas, en muchas universidades, sí es bastante inmoral para ellos. Dejar de ir un 1 de mayo y no tienen las capacidades luego para poder premiarte con ningún buen trabajo, ni mucho menos. Ahora, hacer otra marcha que no sea la del 1 de mayo, entonces es ilegal. O sea, si te presionan para que vayas al 1 de mayo, también te destruyen si intentas organizar una cosa que no sea el 1 de mayo que están organizando ellos. Ahora, hoy por hoy, yo vuelvo y repito y resumo con el tema, que me da la impresión de que existen un mínimo al menos de condiciones en que si lo planificamos bien, con el apoyo de los más de 3 millones que están en el exterior y el concurso honesto y el trabajo de muchos profesionales de la comunicación y otros que simplemente por hobby les gusta el tema, que están en Cuba, pudieran surgir no un paparazzi ni un Ignacio, sino en cada pueblo, en cada lugar, un embrión de esa prensa libre que va a ser la semilla del futuro de los medios de comunicación en Cuba. Y que hoy por hoy puede ser el enlace entre el mundo
con todos sus adelantos y todos sus problemas también, y las comunidades cubanas, desde todos lados, de todas partes, que la inmensa mayoría sigue desconectada. Eso vamos a ver cómo podemos estructurarlo, porque esta directa también es para estructurar proyectos concretos. Ahora, les repito, de momento, les vuelvo a reiterar la iniciativa del domingo que viene. Vamos a hacer una directa que va a enlazar uno detrás del otro todos los discursos que ustedes nos manden. Y la pregunta es, si la televisión cubana te diera 4 minutos en cadena nacional, ¿qué le dirías al pueblo de Cuba? ¿Qué le dirías a tus vecinos? ¿Qué le dirías a los jóvenes? ¿Qué le dirías a los ancianos? Resúmemelo en por lo menos 4 minutos o cuanto más 4 minutos y mándamelo a la dirección que estamos publicando y vas a ver tu voz en esta directa especial para Cuba. Vamos a llamar a un par de personas. Lo que quieran que lo llame, que escriba, llámame. Bueno, tenemos a Carlos Macías López, que está viéndonos desde Cuba, y lo estoy llamando a ver si tenemos la suerte de que salga en cámara. Carlos, te estoy llamando. A ver si te puedes conectar. Tienes que darle a aceptar a la llamada. Sí, él debe estar conectado desde el teléfono. Ahí está. Carlos. Dime, mi hermano, ¿qué? Que te conozcan y desde dónde nos estás viendo. Dime, ¿cómo está la cosa? Todo bien. Te decía que desde dónde nos estás viendo. Casi no te oigo. ¿Tú me... Eso es lo malo con Cuba. Es que el internet es pésimo. Yo te oigo bien, Carlos. ¿Dónde tú estás ahora? Dime, estoy aquí en la esquina del parque, un poco siguiendo tus directas que están resultando ser muy efectivas y estamos muy contentos, muy felices de estar al tanto de todo lo que está pasando y sabemos que esto está marcando una diferencia sustancial en la mentalidad de muchos cubanos. Lamentablemente las condiciones de internet no permitirían que se logre todo el objetivo, pero siempre se logra algo. Y muchas personas están recibiendo las directas de una u otra manera, muchas veces de manera diferida, pero lo importante es que se está logrando. Estamos convencidos de que en la medida en que más cubanos se unan al estado de opinión. El proyecto que estás llevando a cabo está comenzando prácticamente. Y ya estamos viendo los resultados. Así que felicidades, mi hermano. Sabes que estamos aquí al lado tuyo, trabajando por el mismo proyecto. Pertenecer a Somos Más ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Y soy un hombre dichoso, por muchas razones, por supuesto. Pero una de ellas es ser parte de un proyecto pacífico, bien pensado, que no es perfecto, pero es perfeccionable. Así que, mi hermano, felicidades, sabes cuánto te queremos a ti, a tu familia. Aquí estamos en Cuba levantando la bandera junto con otros más, la bandera de la democracia y de la libertad. Y es un placer extraordinario compartir y estar aquí, escuchando, aprendiendo, porque estamos aprendiendo mucho también. Gracias, Carlos. Si me escuchas, quería escuchar particularmente tu criterio desde Jovellanos, Matanzas. Ajá. ¿Qué te parece el fenómeno de los desfiles del 1 de mayo en Cuba? Mira, el asunto de la masividad yo creo que no dice realmente cuál es la realidad. Los que hemos trabajado acá, que nos graduamos de alguna carrera, que cotidianamente nos estamos relacionando con trabajadores, vamos a ver varios tipos de personas que participan en los desfiles. Hay personas que participan en los desfiles porque les gusta, porque se sienten identificados con la ideología, con las propuestas del partido. Hay otros que participan porque les gusta divertirse, pasar un día diferente. Otros participan porque no hay la posibilidad de decir que no, porque te pueden afectar el salario.
En fin, o sea, lo que sí no podemos es decir que todos los que están participando en el desfile lo están haciendo porque se identifican con la propuesta del gobierno. No puedo decir que no hayan quienes sí simpaticen, pero hay un gran número de personas que lo hacen por coacción, porque no les queda más remedio, por miedo, otros por divertirse, otros porque no le afecten el salario. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay heterogeneidad en la forma de pensar. Siempre ha habido heterogeneidad. Y no podemos medir el grado de insatisfacción por un desfile. Sobre todo teniendo en cuenta que ellos crean las condiciones para que las personas participen, quieran o no. Y como en Cuba el único empleador es el gobierno, muchas personas dicen, bueno, no me voy a afectar un salario que ni me alcanza por dejar de ir a un acto. Y muchos participan simplemente para que no le afecten un salario de por sí ya insuficiente. Y eso es lo que pienso. Así que el gobierno cubano es experto en lo que es la, pudiéramos decir, las cámaras. O sea, los gobiernos de izquierda son muy buenos manejando las cámaras, manejando la opinión pública. Y Cuba ha sido, no es una excepción en ese sentido. Carlos, ¿tú consideras, basado en eso mismo que me estabas contando y que todos conocemos, que el más del 90% de la fuerza laboral en Cuba sigue dependiendo de un salario estatal? ¿Tú consideras que una apertura en la economía, que un mayor grado de emprendimiento privado y de generar empleos aparte del Estado, pudiera tener una incidencia en la libertad política de las personas? Por supuesto que sí. Y no es que lo diga yo. Con las personas con las que yo me codeo, que son personas de pueblo, personas que trabajan, lo dicen. Lo que lamentablemente no todo el mundo tiene el valor de decirlo donde tiene que decirlo. Pero obviamente, si hubieran más posibilidades de emprendimiento, las personas no solamente prosperarían en el sentido económico, sino que tuvieran un poco más de independencia política. Yo creo que ahí es donde está el detalle, a lo cual el gobierno le teme grandemente, porque el que tiene independencia económica tiene también indiscutiblemente independencia política. Y yo creo que en la medida en que la persona gana su propio sustento y puede autoabastecerse, cada vez depende menos del Estado. Y entonces ese paternalismo del cual hemos padecido durante tantos años, ya perdería su, digamos, su protagonismo. Yo creo que ¿Me escuchas? Carlos, por último, sí, te escucho. A veces con dificultades, pero te escucho. Carlos, en el contexto que tú te mueves, que es básicamente la zona occidental, entre Matanzas, La Habana, ¿qué criterio tú has escuchado que tengan los jóvenes cubanos sobre la necesidad del cambio en Cuba para tener más oportunidades? Y particularmente, y sin la verdad, lo que hayas escuchado, sobre el movimiento Somos Más. Mira, el movimiento Somos Más, voy a responderte la pregunta de atrás para adelante. El movimiento Somos Más tiene en Cuba muchos simpatizantes. Si todas las personas que en lo personal me hablan bien del movimiento Somos Más se sumaran, fuéramos muchísimos más. Ahora, por las razones que todos conocemos, muchas personas desde la distancia, quizás desde la sombra, pueden simpatizar, decirte qué bueno, qué buena propuesta, pero de ahí a dar un paso, ya eso es otra cosa, por todo lo que está en juego, simplemente. Ahora, Somos Más un movimiento que ha traído desde su fundación en el año 2013 a muchos jóvenes, por las propuestas precisamente que tiene. Y como movimiento, Somos Más ha hecho mucho énfasis en la cuestión del cuentapropismo, del emprendimiento, de la autonomía financiera. Y ese es uno de los puntos que a los jóvenes con los que yo he podido conversar les atrae más. O sea, yo tengo que ser sincero, no siempre el aspecto político es el más entendido por las personas, pero cuando tú a la persona le hablas de mejoramiento económico,
eso indiscutiblemente los identifica con su realidad y con sus necesidades. Entonces, en ese sentido, somos más. No solamente propone lo político, sino también lo económico. Y en ese sentido hay aceptación, simpatías y sobre todo en personas jóvenes, así como tú lo dices. Bueno, Carlos, la otra parte, ¿qué se comenta? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los jóvenes de todo este asunto de Díaz-Canel y de las perspectivas más o menos que la gente tiene de futuro? ¿Tú crees que si se implementan los proyectos que estábamos hablando acá, de lograr entrar más información, lograr que algunos, que la mayoría de los pueblos de Cuba tengan su propio paparazzi, digamos, ¿no? La gente que publica cosas, este intercambio, ¿hay condiciones para que produzcan un cambio de mentalidad en Cuba o lo ves muy lejos? Por supuesto. Bueno, no lo veo lejos, lo veo en pleno proceso de implementación. O sea, cada segundo, cada minuto, cada día que un cubano recibe información, recibe sobre todo esperanza, recibe opciones, eso indiscutiblemente produce un cambio de mentalidad. Ahora, Carlos, ¿tú crees sí, que para toda la gente que en el mundo, o sea, ¿tú crees que es un error tener el termómetro de cómo piensa el cubano mirando la propaganda oficial? Chico, mira, muchas personas no siguen la propaganda oficial. Yo he hablado con personas sobre el tema este del nuevo presidente. O sea, el asunto de la propaganda oficial, yo creo que cada vez tiene menos efecto dentro del país. Sobre todo cuando hay otras opciones como el paquete, la internet, muy reducidamente. Pero la propaganda oficial sí sigue teniendo efecto. Pero yo creo que cada vez está perdiendo más terreno, afortunadamente. Muchísimas gracias, Carlos. Te mando un abrazo muy fuerte mío, de mi familia. Gracias, de todos los miembros del movimiento. Y yo creo que por eso es tan bueno esto que estamos haciendo. Tú estás allí, sí, en Matanzas, y hay 400 personas que te están conociendo. Hay gente inteligente, preparada, con principios, como eres tú. Y este programa es para enlazar precisamente a todos los cubanos, estén donde estén, también con los cubanos dentro de la isla, y tener un pensamiento y una esperanza común para todos. Estoy seguro que algo grande y algo bueno va a salir de todo este... Yo lo creo también, que estamos creando. Estoy de acuerdo contigo completamente, y es bueno que el mundo sepa, o al menos las personas que nos están viendo, que hay hombres como yo, que no tenemos antecedentes penales, no se nos paga dinero, y que vivimos dentro de la ley, que simplemente queremos otra cosa. Así que cuando en algún momento he tenido algún encuentro con la seguridad del Estado, les he mirado los ojos y les he dicho, ¿de qué me van a acusar? No me pueden acusar de nada porque no vivo dentro de la ilegalidad. Vivo simplemente como cristiano, abogando por un cambio. Y como yo, hay muchos hombres y mujeres más en este país que, sin ser ni delincuentes ni mercenarios, como ellos les llaman, queremos un cambio. Así que la decencia y la coherencia están de parte de nosotros. Están de parte de nosotros. Así que gracias por esta oportunidad. Y sabes que te queremos mucho y estamos aquí. Aquí estamos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Ha sido una inmensa sorpresa para mí y ya puedo dormir tranquilo hoy de lograrlo. Y lo que quiero es que mañana, que tenemos directo a las 9 de la noche, y el domingo, que vamos a tener el mensaje que vamos a transmitirle. Espero tu video también. Sí, sí, ya lo estamos preparando. Sí, lo estamos preparando. Y vamos a coordinar para que se conecten todos los miembros en todas las provincias, que tengan aunque sea con una cuenta conectado, 3 o 4 en cada lugar, y nos puedan ver. Ok, mi hermano, te quiero. Gracias. Cuídate. Gracias a ti, Carlos. Gracias. Bueno, tenemos al sexto por ahí. Danilo, a ver si estás por aquí, te llamo. Ha sido extraordinario escuchar a Carlos, una de las personas más coherentes y preparadas que he conocido, una familia lindísima,
y una persona entregado también a Dios, es un pastor, es médico y es un cubano excepcional. Esas son las personas que tenemos para liderar el cambio. Vamos a ver si Danilo no se fue. A ver. ¿Está Aldo por ahí? ¿Está Bárbaro Silvia? Silva. Sí, Bárbaro Silva. Vamos a ver si Rancés ya cambió para el teléfono. No, no ha cambiado todavía. El que quiera que lo llame, me pone llámame. Ya los mensajes que pasaron para arriba ya no los puedo ver. Dice aquí un comentario. Mi respeto para Carlos. De verdad que es una persona tremenda. Freddy Morales. Ahí te estoy llamando, Freddy. Estoy llamando a Freddy Morales. Hola, LC, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Freddy? Ahí te estoy mirando. Dime, compadre, mi saludo esta noche. Cuéntame, ¿qué te pareció el... ¿Cómo estás? Sí, te estaba escuchando la transmisión. Soy fan de este movimiento, de Somos Más. Siempre he escuchado tus entrevistas por las redes sociales y te sigo siempre. Bueno, desde Cuba te sigo yo siempre, te he seguido. Sí, quería opinar sobre esta cuestión de la que se estaba hablando este muchacho que estaba hablando. Sí, es cierto, en Cuba necesitamos un cambio, y un cambio ya. Tanto para los cubanos que estamos fuera de la isla, como para los cubanos que estamos dentro de Cuba también. ¿Me entiendes? Desgraciadamente, el régimen no ha dado una oportunidad para que estos cambios avancen. Ellos no quieren dar un chance para que las personas piensen, actúen y que haya una apertura en todos los aspectos de la sociedad cubana, que lamentablemente está fragmentada y está todo fuera de lo que debe ser una nación. Hay muchas heridas, muchos sentimientos que están rotos, y con una apertura, tanto no solamente política, social, espiritual, también haría falta que eso también fuera posible algún día. No sé qué crees tú sobre eso, pero yo tengo mi opinión. Bueno, Freddy, muchísimas gracias. Yo te recuerdo las reglas, seguro entraste después que la pusimos, que para hablar hay que tener pullover o camisa puesta. Oh, perdón. Porque perdón. Si no, nos provocas demasiado aquí. Pero no, en serio, gracias por participar, y ya sabes que las directas siempre son tu casa también. Está bien. Gracias, hermano. Me gustaría pertenecer al grupo de Somos Más también. Entra al blog somosmascuba.com, que hemos ganado una cantidad de miembros tremenda en estos últimos días, y seguimos uniendo a todos los cubanos por el futuro de Cuba. Y ahí hay un botón que dice súmate, y ahí te guía los pasos, y entra a la familia sin problema, que somos una familia de locos hasta cierto punto, pero de locos cuerdos. No, no. De locos organizados. Y te vas a divertir y la vas a pasar muy bien. Ok, gracias, hermano. Igualmente, felicidades, y sigues adelante con este proyecto que ojalá sea para bien, para el cambio, y más que tú eres una persona que eres emprendedora, un muchacho inteligente y que tiene ese deseo como yo y como muchos cubanos que en nuestro país hay un cambio en general en todo, ¿me entiendes? Gracias, mi hermano. Estamos felices de ver tantas caras de cubanos buenos por el mundo. Un abrazote. Igualmente. Bye. Vamos a probar de nuevo con Aldo Prado. Es un personaje, por eso yo insisto tanto en llamarlo, porque disfruto mucho escuchándolo y en sus directas. Vamos a probar si ahora sí. Aldo, ya me salió la camarita. A ver qué estabas haciendo mal. Hola, Eliezer. Oye, gracias por darme la oportunidad de participar en tu directa, ¿sí? No, gracias a ti. El otro día
Y nada, es un placer escucharte. De verdad, por mérito propio, te mereces estar en todas las directas. Quizás. No. Mira, yo no tuve la oportunidad de estar desde el principio. No sé exactamente todo lo que hablaron muchas personas. Me incorporé un poco tarde. Yo te voy a hablar varios puntos. Te voy a hablar sobre el significado del primero de mayo, en este caso para el cubano. Es como tú dices, el primero de mayo es el Día del Trabajador. No, yo estaba hablando hoy mismo sobre eso. Pero cuando tú vas a desfilar para festejar el Día del Trabajador, la primera pregunta que tiene que hacerse un trabajador es, ¿qué es lo que estoy festejando exactamente? Se supone que un trabajador, no, sea la persona que trabaja, que aporta con su trabajo el crecimiento de una sociedad y que de su trabajo puede vivir honradamente, ¿no? Si el salario no te alcanza, te puede buscar otro trabajo, como pasa aquí, como pasa en muchísimos lados. Pero en Cuba, eso no sucede. Es decir, la mayoría de las personas no le alcanza el salario, a los retirados no le alcanza el salario para tener una vida decente, ¿no? Entonces, el mecanismo que está creado por 60 años, que lo han perfeccionado muy bien, ha sido basado en el temor, la intimidación y el miedo. Todos sabemos eso. Los más comprometidos son los que tienen cierto tipo de trabajo, que están directamente con el gobierno, y otros que trabajan en sectores del gobierno que tienen cierto privilegio con respecto a los demás, por ejemplo, turismo, hotelería, es decir, todo lo que tiene que ver donde se genere divisa y los cuales se benefician por eso. Entonces, cuando tú sacas, la mayoría de las personas, no es por ideología, es por economía. Si yo voy a perder un trabajo donde yo puedo generar un cierto ingreso en divisa que beneficie a mi familia, por dejar de ir a una marcha, no, yo voy a la marcha, pero voy a seguir generando para mi familia. No siente nada por el sistema, pero no quiere perder la posición privilegiada que tiene. Ahora, si vas a entender lo que es el centralismo del Estado, el sindicato cubano, la famosa CTC, que viene de muchos años antes del triunfo revolucionario, empujó mucho en beneficio de la clase obrera. Hoy por hoy, la CTC hace muchísimos años no defiende al trabajador, no hace nada por el trabajador y simplemente el gobierno lo ha convertido en un órgano para controlar al trabajador. En cualquier sociedad, el sindicato no está plegado a la administración. El sindicato es la cara o los líderes que defienden al trabajador ante la administración de una empresa. En este caso no sucede así. El sindicato marcha a la par de la administración y a la par del partido en cualquier empresa. De hecho, el obrero no siente respaldo por ningún lado de nadie. Absolutamente de nadie. Ahora, como decía el señor Carlos que salió anteriormente ahí, la mayoría de la gente que va a la plaza, ¿ok? Yo también fui a la plaza. Y pues ya cuando era un poquito grande, ¿no? Pues iba a eso mismo. A un día diferente, a ver las muchachitas en la plaza, porque no me importaba lo que estaban diciendo, ¿no? Ahora, el dogmatismo, el miedo de las personas a perder lo poquito que puedan tener, es lo que todavía hace que las personas estén manchando. Tú hacías referencia ahorita a algo importante. Si las personas quieren la independencia económica, ¿estarían en la plaza? No lo creo. No creo que los que tienen paladares, que los que tienen negocios particulares en Cuba estén manchando en la plaza. No les interesa. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón. No pueden tomar represalia contra él. No hay un centro de trabajo que te mire mal. No estás esperando a ver qué te puedes ganar en tu centro de trabajo. Es decir, eres una persona independiente. Y cuando eres independiente económicamente, eres independiente políticamente también. Nadie te puede controlar, nadie te puede amarrar y mucho menos te pueden chantajear, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no dependes del gobierno. Yo me reía con algunas personas que usan la palabra paternalismo del Estado. No confundamos. El Estado cubano no ha sido un Estado paternalista. Porque paternalista es porque
A ti te importa tu pueblo y tú tratas de tener a tu pueblo cómodo porque vas a tener una actitud de papá. El Estado cubano no tiene una actitud de padre. Es una actitud de control. Al punto que son capaces de sacrificar la economía para tener, darle empleo para justificar que la gente trabaja. Eso no es paternalismo. Ahora, es que en su propia proyección, que no permite ni la pequeña ni la mediana empresa, tiene que darle trabajo a la gente. Eso no es paternalismo, eso es control. Dime. Exacto. Aldo, un paréntesis ahí, ¿ah? Porque me parece sumamente clave y vital lo que tú estás diciendo. Ahora, fíjate, hay un ala de la oposición que plantea que entre más difícil se ponga la situación en Cuba, o sea, si la gente pierde ese poquito que ha ganado a golpe de sacrificio, de tener su negocio, todo, o sea, lo que le piden, por ejemplo, al gobierno de Trump o a quien sea en el mundo, que no comercie, que no brinde ningún tipo de facilidades, ¿tú crees? O sea, yo mi opinión es pública y es clara. Ahora te pregunto la tuya. ¿Tú crees que lo que puede traer mayor independencia política en las personas en Cuba es vivir en una peor situación o tratar de salir adelante económicamente es lo que va a traer ese cambio de mentalidad? Bueno, eso tiene dos alternativas o dos polos en este caso. Cuando tú pierdas todo y no tengas nada, ya no tienes nada que perder. Te va a dar lo mismo cualquier cosa. Es decir, te vas a enfrentar a lo que venga porque no tienes nada que cuidar. Cuando tú no tengas comida para darle a tu hijo, cuando tú no tengas nada que hacer, no hay quien te calle en la calle. Así lo veo yo. Te voy a poner un ejemplo fácil. El año pasado pasó el ciclón Irma. ¿Recuerdas? Cuando la gente, en muchos pueblos de Cuba, perdieron casa, vivienda, lo poquito que podían tener, el colchón, el frigidaire, ¿no se tiraron para la calle? En muchas ciudades sí. Entonces, cuando esa situación pasa, que ya no hay ni lo mínimo en una base económica para mantener a la familia, y que tú siendo padre de familia no tengas que proporcionarle a tu hijo. No, mano, usted se va a tirar para la calle hasta que lo maten. Eso va a pasar. Va a ser triste. Es decir, yo veo todas las posibilidades. No puedo decir qué va a pasar mañana porque no soy adivino. Pero lo poco que uno ve es que, fíjate, hay muchísimos movimientos en Cuba. No critico eso porque cada cual tiene su forma de proyectarse. Yo soy de la idea de que debería de existir un frente amplio en Cuba. Esa es mi idea muy particular. Y cuando hablo de frente amplio, es que todos los movimientos tienen el mismo interés base, todos. ¿Cuál es? El fin de la dictadura y el restablecimiento de un Estado de Derecho. Todos quieren lo mismo, ¿no? Unos quieren un poco más, otros un poco menos, un poco más de inclinación de religión, pero al final todo es la base de todo el mundo. Entonces, mi punto es, si se creara un frente amplio, por lo menos hasta que caiga la dictadura, y se unieran todos los partidos, movimientos, organizaciones, asociaciones, todos, sería como dice el dicho, en la unión está la fuerza. Ya después de caerse la dictadura, como yo lo veo, habría que seleccionar a alguien, como ha ocurrido en muchos lugares, un gobierno de transición, 18 meses, 2 años, y los partidos se pueden proyectar en lo que se elabora una nueva constitución, la libertad de derechos, y optar entonces por el restablecimiento de un gobierno democrático. Pero ahora sería fantástico eso que tú estás planteando. Y ahí se unirían todos los factores. Propaganda ya sea de manera escrita, sobre cosas realmente que le interese al ciudadano, sobre los cambios que se proponen, todas las ideas esas buenas que nosotros tenemos con una Cuba, ¿entiendes? Que sea de manera leída. Ojalá estas cosas las incorporaran en el paquete para que la gente se instruya. Hay que saber que hacer un trabajo, que es como tú decías ahorita, de algo constante, constante. ¿Por qué constante? Porque el pueblo vive una apatía política total. Entonces, tienes que luchar con que la gente no quiere escuchar a los políticos tradicionales de Cuba,
con el mismo teque, la misma babosada, y que la gente no sale de las propias necesidades que tiene. Entonces, hay que ser didáctico, hay que mandar un mensaje que enganche a la gente, que no sea aburrido, así como tú haces, ¿entiendes? Y que la gente sienta interés en lo que están oyendo. Porque todo tiempo que venga tiene que ser mejor. Hay que quitar el precepto de que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Por favor. Más malo que eso, no va a venir. Créeme que no va a venir. Entonces hay que incentivar a la masa. Y como te digo, si mañana Cuba, que yo le he explicado varias veces, si le falta a Cuba el sustento económico, el poquito sustento que tiene, que viene del petróleo venezolano, y mañana se pierde ese suministro, hermano mío, yo no creo que la gente aguante en un periodo especial como el que vivieron anteriormente, porque este va a ser peor. No lo creo. No lo creo. ¿Que el gobierno va a reprimir? Sí, va a reprimir. ¿Que va a asesinar a su propio pueblo en parte? Sí, lo va a hacer. Pero ya no, va a ser insostenible. Va a ser insostenible cuando tú miras Europa del Este, los casos que han pasado, al final el gobierno ha tenido que salir corriendo. Pero sí creo que se puede. Sí creo que se puede, y en la medida que la gente empiece a importarse más por la patria que por el bienestar personal, sí se puede, hermano mío. Sí se puede. Nosotros tenemos una tradición histórica muy grande, que a pesar de que la dictadura ha sido capaz de desviar, de aplastar, ahora, lo que no podemos esperar sentado es pedirle a la dictadura que haga cambios de actitudes democráticas. No va a pasar. La dictadura no va a tener carácter democrático jamás. Jamás. Entonces, hay que poner el grano de arena cada uno de nosotros. Y la Cuba, llevar una memoria, dársela a los amigos, pásala, oye, dársela a otra gente, pásala, dársela a otra gente, pásala. Porque en la medida que la gente pueda ver algo alternativo que no esté bajo el control del gobierno, siempre va a ser productivo. Hay gente que va a tener miedo, hay gente que no van a salir, hay gente que no van a gritar, pero va a haber gente que lo van a hacer. Y al final, toda esa... Aldo, dime una cosa. Mira, Aldo, ¿qué tú crees del tema de la organización de la inmigración cubana? Porque yo veo videos, por ejemplo, en España, en Perú, donde hay, por ejemplo, una comunidad de venezolanos que descubren dónde están los dirigentes chavistas en un restaurante, en cualquier parte, y los increpan, y están organizados, y además hacen marchas y hacen protestas, y se ve, por un lado, puede haber un desfile, una concentración apoyando a Maduro, pero también se ve una diáspora, un exilio, una migración unida, que también marcha, y también ocupa titulares, y también llegan al país los reflejos de todas esas protestas, de toda esa inconformidad, y hay como una matriz, hay un vínculo cercano entre las personas que están dentro de esos países y las personas que están fuera. Pero hoy lo que ocupa los titulares en el mundo es el desfile que se hace en La Habana, pero yo no veo que pueda haber también un desfile pro democracia que puede ser en Miami, que no tiene que ser necesariamente Vigilia Mambisa aplastando los discos, sino una movilización cívica organizada, coherente, con un mensaje claro que se transmita por todas las vías posibles y que llegue al país y que la gente esté viendo, porque al final los que están en Miami es la mitad de la familia de los que están en Cuba. O sea, yo vi a mi primo en una marcha que está reclamando mis propios derechos. O sea, qué vergüenza para una persona estar marchando para aplaudir una dictadura que lo oprime, cuando podemos ver también a los familiares de ellos mismos reclamando los derechos que se podían también estar reclamando en Cuba. Pero cuando vemos, yo creo que no tengo conocimiento de que haya sucedido una marcha, al menos bien mediática, en ninguna parte. Entonces, ¿cuánto tú crees que podemos hacer las personas que temporal o permanentemente, lo que sea, de misión, lo que sea, la gente que está fuera de Cuba hoy? ¿Cuánto tú crees que puede influir la unidad de toda la inmigración cubana, que no tiene la presión de la seguridad del Estado arriba, que tiene internet, para también favorecer y contaminar con esa energía y con esa esperanza a las personas de adentro?
Mira, yo te digo una cosa, la unidad en el exterior es importantísima, la gente piensa que no. Mira, la dictadura, ¿qué ha hecho la dictadura? La dictadura ha fragmentado la propia oposición. ¿Desde qué punto? Mira, si tú vives en una casa, vamos a poner que tú vives en un edificio, y tú tienes tres vecinos que te están molestando los intereses tuyos para poder controlar el resto de los apartamentos, para ti sería más conveniente que esos tres vecinos se mudaran del edificio, ¿verdad que sí? Entonces eso es lo que ha hecho la dictadura con los cubanos, con la gente de la oposición. Lo ha presionado, lo ha martillado, lo ha llevado contra la pared y le ha dado la única opción: vete del país. Nosotros te facilitamos que te vayas del país. Y la gente se va del país. Entonces, esa persona se va al exterior. Es difícil trabajar en el exterior, es verdad que es difícil, pero lo sacó de Cuba, donde esa persona podía seguir hablando con los mismos compatriotas que están allí. Ahora, yo te digo una cosa. Habemos varios millones en el exterior, principalmente aquí en Estados Unidos. Esa posición que está en el exterior, amigo mío, como yo lo veo, deberíamos un poco de apartarnos del protagonismo y enfocarnos en esa unidad y hacer, como tú dices, marcha cívica decente, con una proyección digna y enfocado en objetivos reales y concretos con respecto a Cuba. Yo sí te apoyo, yo te apoyo en eso. Ahora, Aldo, fíjate. Mira, yo en el año... Decirte primero que yo sé que puedo contar contigo. Tú eres una de las personas con las que se puede contar para este trabajo que nos hemos propuesto, que es unir lo más posible a toda la inmigración cubana. Ya tú sabes que vamos a estar haciendo, ya hay como 6 ciudades que lo estamos organizando para reunirnos con todas las comunidades cubanas que existen, primero aquí en Estados Unidos donde estamos, pero por todo el mundo. Ahora, te quiero preguntar algo. ¿Tú crees que esa unidad de toda la inmigración cubana solamente hace falta para presionar y reclamar por los derechos de nuestras familias? ¿O tú crees también que para nosotros mismos, o sea, para la persona que está viviendo en el exterior, también hay demandas que son propias, que no son las de los cubanos que están dentro? Como puede ser el precio del pasaporte, exacto, el tratamiento en la aduana, exacto, como puede ser la posibilidad de enviar a Cuba a nuestra familia un carro, una moto, un equipo de hacer helado o de hacer pizza o un horno para hacer pan. O sea, yo estaba trabajando en una compañía de enviar paquetería a Centroamérica y yo veía cómo la inmigración hondureña, mexicana, salvadoreña le ayudaban muchísimo a su familia enviándole hasta trocas, camiones, de todo. Entonces, para poder que ellos hicieran allí su negocio y salieran adelante. O sea, no solo los cubanos que viven en los países desarrollados ayudan a su familia en otros países. Lo hace todo Centroamérica, lo hacen los de Asia, lo hacen los de la India. Pero Cuba es el único país que pone trabas a esa ayuda. Es el único país que no tiene un ferry que le permita al familiar aquí mandarle, por ejemplo, un carrito a su hermano que es médico en Cuba para que pueda ser más efectivo en su trabajo, pueda moverse. Entonces, a mi juicio, hay demandas que, o sea, que no podemos ver la unidad en el exterior como un favor que le estamos haciendo a los cubanos que están dentro de Cuba. Yo creo que es algo que le conviene a todo el mundo, porque nosotros, evidentemente, necesitamos tener también un respeto, unas condiciones que nos permitan tener el mejor intercambio, la mejor ayuda y coordinar proyectos con nuestras familias. Y aparte ser respetados como cubanos que somos, que no somos extraterrestres, somos patriotas y somos cubanos. Entonces, en ese sentido, ¿qué tú crees? Mira, yo te voy a decir mi punto de vista. Si solamente la gente que vive en el exterior va a pronunciarse por la familia que tiene en Cuba, no estaríamos haciendo algo patriótico. ¿Ya? Yo pienso que si vamos a hacer algo es por todos los cubanos y para todos los cubanos, de verdad. Entonces pienso que nosotros tenemos algunas cosas que reclamar porque estamos aquí, que el cubano de Cuba, el que vive en Cuba de a pie, no son sus problemas. Como tú decías, el costo del pasaporte, tratamiento, etcétera, etcétera. Pero si vamos a pedir, vamos a pedir también por aquel que está en Cuba que no puede gritar, aquel que está en Cuba que no puede hablar, aquel que está en Cuba que no tiene acceso a los medios.
Es lo que te digo, que es por todos. Por todos. Final, exacto, exacto, por todos. A ti no te gustaría, a ti no te gustaría votar por el presidente en Cuba. Oh, sí. Porque si todos los claro, los argentinos, los peruanos que viven en el todo el mundo, cuando hay elecciones, habilitan la embajada para que la gente exacto, vaya allí a hacer su voto. Exacto. Porque el cubano es el único que cuando pone un pie fuera del país, ya no, no tiene ningún derecho dentro de Cuba. Por el tema de la propiedad, por ejemplo, exacto, ¿por qué puede ir hoy un inversionista canadiense extranjero y el gobierno le facilita para que pueda adquirir un arrendamiento en la zona especial del Mariel, lo deja comprar una casa? Sin embargo, el propio cubano no lo puede hacer. Quería explicarte algo sobre eso, para que entiendas un poquito dónde está el trasfondo. Cuando un extranjero, por eso yo hablaba los otros días, mucha gente dice abajo el bloqueo, abajo el embargo, abajo el bloqueo, abajo el bloqueo. Y yo siempre he dicho, me he dado la proyección de decir, el primer bloqueo real que hay que tirar por piso es el bloqueo de la dictadura al propio pueblo cubano. Es decir, yo voy a hacer hoy, este año voy a sacar 100 licencias para no sé qué, 4 licencias. No, papi, no, no, da independencia al cubano. Eso es lo que no hay en Cuba, ese real bloqueo. Ahora, ¿cómo funciona? Todo extranjero, cualquiera que sea, tiene la oportunidad de poder ir a Cuba a invertir. ¿Por qué? Porque es extranjero. Es extranjero y no tiene poder jurídico legalmente en Cuba. Quiere decir, como pasó en la década del 90, los extranjeros invertían, el gobierno no pagaba, lo botaba del país, no tenía acceso a poder entrar y ellos se quedaban con todo. En el caso del cubano, ya la situación cambia. El cubano vive en Cuba, está ahí y puede ejercer cierta presión porque tiene o porque empieza a adquirir cierto poder económico. Y eso es lo que el gobierno no quiere. Fíjate para que tú veas, cada vez que un emprendedor empieza a obtener ganancia, porque empieza a producir y a obtener plusvalía y empieza a hacer dinero, de una forma u otra el gobierno inventa algo o le achaca algo y al final lo meten preso y le quitan todo. Cuando empiezan a ser personas que pueden destacarse con cierto poder económico. Entonces, la presión tiene que ser de todo. La presión tiene que ser de todo. Ese es el primer tema que hay que tratar. El fin del embargo de la dictadura, del bloqueo de la dictadura al pueblo de Cuba. Y sí se puede, hermano mío. Sí se puede. Mira, en el 2010, yo no sé si tú recordarás, en el 2010, hubo una marcha en Florida que hizo los Estefan cuando la muerte de Zapata. Andy García hizo la misma en California. Yo con una amiga mía hicimos una aquí en Austin. Yo vivo en Austin, Texas. Yo convoqué a la comunidad de Austin, Texas. Y déjame decirte que participaron muchísimas personas y fue algo que prácticamente fue de teléfono. Llamé a ciertos canales de televisión, lo anunciaron por televisión y fue prácticamente en menos de una semana. Quiere decir que sí se puede hacer. Es un problema de conciencia, sí se puede hacer. ¿Entiendes? Y ahora, otra cosa que tú señalabas. Los venezolanos ven a ciertos funcionarios de Cuba aquí, gente que fueron del aparato represor de Cuba, que ahora están aquí, desafortunadamente, en Estados Unidos, y no hacemos nada. Somos apáticos. Era para que nos paráramos y le dijéramos a un montón de gente que apoya la dictadura, y esto lo estoy diciendo a orden muy personal, Jaila, Buena Fe, el otro, hacerle campaña donde quiera que la gente llegue. Porque si tú vienes a este país y tú eres un defensor de la dictadura, a buscar dólares para vivir como no vive ese pueblo, usted lo único que puede merecer es el repudio. Por eso a mí me molesta cuando este tipo de personajes vienen aquí y los cubanos se olvidan de la razón y de lo que representan. A mí me podrá gustar mucho la música de alguno de estos artistas. ¿Sabes qué? La oigo en mi casa o me la bajo por internet para invertir dinero en eso. Pero no voy a un concierto de ninguna de estas personas. Hay que tener dignidad, hay que tener respeto por uno mismo. Y a ti nadie te obliga a que vayas a un concierto de ellos aquí. Entonces hay que hacer campaña a esas personas. Está dando un concierto, Jaila, 50 gente afuera. Es que aquí tenemos los mecanismos técnicos hasta para eso. Un megafón. Y se puede hacer mil cosas. A nadie le gusta que lo abucheen. A nadie. Pero hay que hacer la campaña. Hay que decir, ¿sabes qué? Hoy voy a dedicarme a hacer esto. Y es un problema de cada cual. Ahora, tú te imaginas, si cada cual lo hace por su medio, es algo grandioso. Ahora imagínate,
uniendo a todas esas personas, y somos muchos, no te vas a pensar que somos poquitos, somos muchos los que pensamos así. Lo que pasa es que hace falta un líder que se sacrifique, así como estás haciendo tú ahora. Estoy seguro que hay muchísima gente que te van a seguir, porque el ejemplo es lo que hace que la gente camine hacia adelante. Así pienso yo. Aldo, yo estoy plenamente convencido de que muchas de las cosas que tú dices, muchos de los que están viendo están muy de acuerdo con eso. Y yo, para terminar, porque vamos casi por 3 horas, ya están. Yo te propondría algo. Y es que, en serio, pensemos, más allá de denunciar, más allá de decir lo que pasa en Cuba y que yo creo que muchos compartimos, yo quiero que nos centremos en las próximas directas, y te pido ayuda en eso, para ver qué es lo más concreto y efectivo que nosotros podemos hacer para cambiar lo que decía al principio de la directa. Es azúcar, el agua y el limón, para que el resultado no dé limonada. Hay que cambiar. O sea, si sabemos que lo que pasa en Cuba es el resultado de un grupo de cosas, entre ellas la falta de información, el adoctrinamiento, la falta de propaganda efectiva por parte de los proyectos alternativos, vamos nosotros a hacer lo que podemos. No vamos a prometer lo que no podemos. Yo no puedo apretar un botón y tumbar el gobierno de Cuba. Yo no puedo ponerme frente a la tercer batallón de tropas especiales con una tiradera para que me tiren con AKM. Yo no soy ningún idiota. Exacto. Ahora, soy una persona que creo que con la unidad de los cubanos, con un compromiso honesto de todos nosotros, sí podemos cambiar las cosas y podemos movilizar y podemos por lo menos generar los titulares más grandes que los que generan ellos con esas actividades confusas, inventadas y presionadas que ellos logran. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que demostrar que la libertad es más efectiva que la planificación que tienen ellos con el control. O sea, el hombre en libertad siempre ha producido más que el hombre en cautividad. Exacto. Y la Unión Soviética lo demostró. Los mejores científicos de la Guerra Fría no los tenía probablemente Estados Unidos. Los mejores físicos, los mejores matemáticos estaban a lo mejor en la Unión Soviética. Pero esos hombres que estaban trabajando con un fusil en la cabeza nunca lograron hacer mejores naves espaciales, hacer mejores proyectos globales que lo que hicieron los hombres libres, que con un buen salario, con un buen reconocimiento de todo el mundo, se reunieron muchos de ellos en Estados Unidos y crearon cosas como la propia Internet. Que, o sea, nadie sin la libertad y sin la motivación que ella genera puede crear grandes cosas. Lo que pueden hacer es algo rústico, duro, pero no algo realmente universal y que le sirva a todos. Exacto. Por eso yo creo que estas directas, que están basadas en la libertad de expresión tuya y mía y la libertad de todos los que nos están mirando, tenemos que lograr el compromiso en libertad de ayudar a nuestro país. Y yo creo que lo podemos hacer. Y por eso quiero que la próxima directa, más que para decir qué es lo que sucede en Cuba, empecemos a buscar una lluvia de ideas y a ponernos de acuerdo. Porque yo no quiero ser tampoco el caudillo de la libertad. Exacto. Yo quiero ser un simple trabajador por la libertad, que junto a todos ustedes vamos a crear una gran mentalidad libertaria, por así decirlo. Y vamos a pensar, ¿qué hay este mes? ¿Qué hay el mes siguiente? Planificarnos con tiempo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué va a hacer mi familia en Cuba? ¿Qué va a hacer la tuya? ¿Cómo vamos a lograr unir a todo el mundo y empezar a hacernos ver? Que el mundo vea que solamente no están los comunistas allí haciendo un desfile y diciendo lo que piensan. Uh-huh. Que en Cuba y fuera de Cuba, la mayoría de los cubanos, yo estoy seguro, que vamos a apoyar una propuesta distinta y que podemos triunfar. Yo pienso que sí. En Estados Unidos hay muchísimos cubanos. En Houston hay muchos cubanos, en San Antonio, en Austin. Es decir, te imaginas una convocatoria, hablar con la media es muy importante, la media es súper importante. Tú puedes salir a protestar y sí, te pueden escuchar mucha gente, pero si tienes un apoyo de la media, es fantástico. Alguien que te cubra, los periódicos, la televisión. Tú te imaginas en Florida, toda la ciudad de Florida, Tampa, Miami, Hialeah, Austin, Texas. Algo que sea un problema nacional, que habemos muchísimo aquí, que nos conectamos aquí y tenemos muchísimos amigos, no importa que sean 5, son 5 que se van a escuchar, hermano mío. Por el primer paso empieza el niño,
y después da un segundo paso, después un tercero, y cuando ya da muchos pasos, ya se sostiene solo, y después puede correr. So, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Como tú dices, bueno, en la unidad podemos lograr todo. Aldo, yo creo que hoy estamos en esta posición defensiva, porque estas ideas y este compromiso que estamos nosotros buscando hoy, lo hicieron ellos hace 50 años. Es verdad. Y ellos lo ven antes que nosotros. Hacer un movimiento global, un movimiento mundial. Fíjate que Cuba tiene más embajadas en el mundo que Estados Unidos. Cuba tiene embajadas en países que nadie sabe que ese país existe. Y ahí tiene embajadas. Ya. Fíjate, el dinero que se gastan ellos, la importancia que le dan en penetrar las universidades, en tener una bandera sembrada en cada tierra y hablarle a la gente bien de su proyecto. Y yo creo que lo han logrado. Y nosotros empezamos tarde. Bueno, yo nací hace poco. Bueno, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Y tenemos que lograr, porque tenemos todos los elementos en la mano, de hacer este gran movimiento mundial. Y estoy seguro que el mundo es más grande que el territorio de la isla. Y si todos nos unimos, vamos a terminar también llevando a Cuba ese espíritu. Que todo el cubano que se conecte a internet, sí o sí, le salga los mensajes que podemos dar a favor de la libertad. Que pueda ver en internet lo que yo vi cuando me empecé a conectar con los escritos de Joanny Sánchez, con los escritos de Dagoberto Valdés, y que transformaron mi conciencia, que transformaron lo que yo creía. Yo creo en que el resto de los cubanos puede pasar lo mismo que pasé yo. Sí, yo pienso que sí. Para que la cosa llegue a ellos. Gracias, Aldo. No, gracias a ti por invitarme, y bueno, nos mantenemos en contacto, hermano. Cuídate. Buenas noches. Dale saludos a tu esposa. Ya somos amigos más que todo. Ya. Dale saludos a tu esposa. Chao. Bueno, muchachos, estamos llegando a las 3:00. Les digo que las próximas directas vamos a tratar. Yo voy a hablar con mi esposa, que es la editora, y es la que lleva estos asuntos, y es la que sabe de eso. Y le voy a pedir que ella coja la directa y la edite. O sea, vaya cogiendo los mejores momentos, y a lo mejor una directa de 3 horas se convierte en 1 hora, que no es poco, pero tampoco son 3 horas. Entonces, hay veces que se pierde un poquito de tiempo en una cosa, en la otra, y hay momentos que son clave, que son cumbres, digamos, ¿no? Entonces, que la que pongamos en YouTube, en Facebook se queda original, para que la gente la vea en diferido. De hecho, el 70% de la gente que ve las directas las ve mañana, las ve en diferido, porque por la noche tiene que descansar para el otro día, en fin, o las ve el fin de semana. Pero en YouTube no vamos a poner las 4 horas ni las 3 horas. Vamos a poner los mejores momentos de la directa, las mejores propuestas, las mejores opiniones, para que pueda eso estar más resumido. Y entonces la gente que las está bajando en Cuba, ustedes vieron a Carlos hoy que habló desde Cuba, pero vamos a tratar de que siempre hable gente de Cuba que nos está mirando, para que ustedes vean que esto no es una ilusión. Ya la gente nos está escuchando en Cuba, y vamos a coger y resumirlas para cuando la bajen en YouTube sea más efectivo, sea más concreto el mensaje. Entonces, hoy quiero, deja ver qué dice Bárbaro Silva, Eliezer, pero si ven el mensaje de Aldo, seguimos atrincherados. Bueno, lo importante es que vean, Bárbaro, un debate, porque como Aldo piensan 1% de la sociedad cubana, como tú, Bárbaro, piensa 0.5% de la sociedad cubana, como yo, piensa 0.5%. Entonces, lo que hace falta es que los cubanos vean que el pensamiento nuestro es plural, es distinto, no es monolítico, pero que hay otras propuestas. Tú dices las tuyas, yo digo las mías, no hay problema. Pero tenemos que contaminar a la sociedad positivamente de ese espíritu de debate, de tolerancia. Yo te respeto, tú me respetas, y vamos a buscar la mejor solución para Cuba, juntos. Ese es el mensaje que yo siempre te he dado y te lo seguiré dando. Entonces, por hoy, muchachos, bueno, me está insistiendo demasiado aquí Manuel Alejandro Morales. Lo voy a llamar un momentico, vaya ya de despedida. Dice Bárbaro Silva que lo de la edición es una buena idea. Gracias, Bárbaro. Vamos a tratar ahí de hacerlo. Ahí estoy llamando a Manuel Alejandro Morales Chávez. Nos quedan 10 minutos. Y yo creo que siempre es bueno invertir tiempo en conocer más cubanos buenos, más cubanos dignos. Manuel Alejandro, bienvenido a mi directa. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está usted?
Muy bien, usted sí parece que tiene buen internet. Yo vivo en Houston, Texas. Estaba viendo. Tengo muchos amigos en Houston y tengo muchos miembros de Somos Más en Austin. Entonces, voy a estar pronto en Tampa y después de Tampa voy a Houston. Y te voy a pedir a ti y a todos los que nos venden de Houston que, si por favor se puede estar entre ustedes, sería muy bueno para buscar un local, preferiblemente en alguna universidad. A mí me gustan mucho los ambientes universitarios, aunque después por la noche salgamos a algún lado, pero tratar de unir a toda la comunidad cubana en cada ciudad del mundo. Y vamos a empezar por las que tenemos más cercanas. ¿Ok? Bueno, te doy la palabra. Bueno, mira, yo estoy desde que empezó la directa, estoy viéndola. El señor que habló anteriormente, Aldo, yo concuerdo casi todo totalmente con lo que dijo él. Y le doy mucho la razón. Todo empieza así como dijo él, tener la iniciativa de poco a poco, y todo lo vamos a lograr. Siempre hay que tener la esperanza de que sí se va a lograr algo. Porque como mismo se creó un grupo que no somos desertores, se quedó en el olvido. Pero yo lo que veo es que usted sigue, el transcurso sigue avanzando, ¿entiende? Y sigue haciéndolo, teniendo la trayectoria de tener la esperanza de poder seguir y alcanzar un cambio en Cuba. Que lo que quería decirle, como lo que se quiere hacer es tratar de poder que todo el mundo se una y podemos lograr hacer algo. Como dijo él, tratar de agruparse en cada ciudad y a poder hacer algo sólido, con seriedad, y organizar bien todo. Siempre he dicho también de que para lograr algo hay que tener apoyo tanto del exilio antiguo como del exilio nuevo, porque ellos tienen muchas experiencias que nosotros podemos agarrar de ellos para hacer nosotros lo nuevo. Y todo comienza en el exilio. Martí, Maceo, como lo digo, le dije una vez una directa en el grupo No Somos Desertores. Antonio Maceo, cuando se vio perdido en la independencia de Cuba, emigró. Estuvo 4 años viviendo en Costa Rica. Ahí se llevó un grupo de exiliados cubanos. Estuvieron 4 años, hicieron una colonia cubana. Y cuando empezó la guerra del 95, se fueron todos para Cuba de nuevo. Y así lo que se debe hacer, tratar de poder agruparnos, y siempre con la idea de que siempre se puede llevar toda la información y todo lo que podamos hacer dentro de Cuba. Desde aquí han nacido todos los procesos revolucionarios de Cuba, tanto de otros países, pero casi siempre la comunidad del exterior que ha vivido en el exilio en Estados Unidos, cubana, es la que ha organizado todo, y de aquí ha salido todo. Cuando quieran hacer algo aquí en Houston, contáctenme y yo los puedo ayudar en muchísimas cosas. Tengo muchísimas amistades que son los que piensan igual que nosotros, y están dispuestos a hacer muchas cosas. Otra cosa que le quería decir, yo soy miembro del Somos Más. Oh, muy bien, compadre, felicidades. Ahí está Rachel, anotó tu perfil, te vamos a contactar por privado para organizar nuestra visita a Houston. Y todas las personas que viven en Texas, los cubanos, vamos a tratar de invitarlos, que sea un fin de semana, que puedan manejar, y vamos a hacer una gran demostración de unidad en Houston, que hay una gran comunidad cubana, igual que en New Jersey, correcto, y igual que en Miami. Entonces, para terminar, que voy a terminar contigo, te quiero invitar a pensar en aquella película de Esparta, creo que se llama Espartanos, algo así, pero 300. ¿Te acuerdas? 300. ¿Viste esa película? Sí, correcto. Podemos, correcto, millones que si nos tienen divididos, nos tienen desorganizados, nos tienen confundidos, nos tienen batallando unos contra otros, no vamos a lograr absolutamente nada. Cualquiera nos gana. Cualquiera nos gana. En la desorganización no hay unidad. Ahora, si nosotros logramos articular, no tienen que ser millones, si nosotros logramos articular 10.000, 20.000 personas, que eso es nada. Sí, pero personas serias, organizadas, con principios y organización, ¿qué es lo que quieren? Solo pensamiento, yo te puedo asegurar que vamos a mover montañas desde cualquier parte. Que sí.
Yo nunca he perdido la esperanza y he tenido muchas amistades y me han dicho, sí, pero ya eso es una causa perdida. Y le digo, no, no es una causa perdida. Podrán pasar 60 años, pero la Unión Soviética estuvo casi 90 años y se cayó. Se cayó porque simplemente no podía, no tenía la base de la ideología que fue creada y se cayó. Como nosotros no vamos a poder. Nosotros nunca hemos tenido la libertad verdadera porque fue tumbar una dictadura para poner otra. Fue una dictadura para otra. Bueno, y en los poquitos años que tuvimos de una democracia muy imperfecta, que fue desde que nos hicimos república hasta el 1952, con el golpe de Estado de Batista, en esos poquiticos años, incluso durante los años que pasaron después, que había dictadura política, pero había libertad económica, Cuba construyó lo que es. Todo lo que pueden ir a ver los turistas hoy a Cuba, o lo que queda, porque se ha desmoronado, se ha destruido casi el 50%. Pero la Cuba que conocemos, no solamente en La Habana, en casi todos los territorios, se construyó en esos poquitos, no sé, 35, 40 años que vivimos de una muy imperfecta república. Y el documento más disidente que existe en Cuba es precisamente la maqueta de La Habana. Porque usted va a ver la maqueta de La Habana y está de un color lo que hizo la colonia. Cuando éramos colonia española, que hizo muy poco. España fue de los colonizadores más nefastos que existieron. Sí, correcto. Se llevaba todo, pero construía muy poco. Las colonias inglesas y las colonias holandesas, hasta las de Portugal, tuvieron otro tipo de desarrollo. Ahora, la etapa de la llamada revolución, desde el 59 hasta ahora, lo único que ha puesto son unos punticos así que ni se notan, alrededor de La Habana. Y son construcciones feas, como es el caso, por ejemplo, de Alamar. No ha habido nada de esplendor de que se conozca en el mundo, pues del 59 para adelante, que se conozca, que ha trascendido algo en la historia del mundo de Cuba. Nada, todo el mundo se habla de Cuba, de cuando Cuba tenía un esplendor, tenía un nivel social, tenía un desarrollo, una economía próspera, y eso es lo que se recuerda. Bueno, no, sí, se recuerda, lo único que se recuerda de Cuba es de que todo el mundo es de que Fidel Castro, que no tenemos libertad, de que en Cuba hay tremenda cantidad de prostitución, de que no, esto solamente es eso lo que se habla en el mundo entero. No se habla de que se haya logrado algo en el 59. Que alguien en la directa esta, que alguien ponga un ejemplo de algo que haya dicho Fidel que lo haya cumplido. Nunca cumplió nada. La zafra de los 70 millones no se cumplió. Dijo que Cuba iba a producir más leche que Francia. Tampoco se hizo. Nunca se ha logrado nada. Nada se ha logrado. Ahora, ¿qué decir? Ponle a Cuba, a la isla de Cuba. Ponle el PIB que ha generado, las utilidades que han generado las empresas cubanas fuera de Cuba. Y vamos a ver qué país estuviéramos viviendo. O sea, todos los negocios, las empresas, las compañías, los empleos que han generado los cubanos fuera de Cuba, todo lo que se ha logrado en Miami, pónselo a Cuba, pónselo a La Habana, solamente con 11 millones y medio de habitantes, ¿cómo estaría Cuba hoy si a todos esos cubanos que han prosperado afuera de Cuba, todas esas millones de horas de trabajo, todos esos millones de dólares que se han generado y de euros y de pesos mexicanos y de pesos argentinos, se hubieran podido generar en un sistema plural y democrático dentro de Cuba? Yo creo que Cuba hoy fuera, sin lugar a duda, uno de los mejores países del mundo. Más próspero de los dos continentes, norteamericano y latinoamericano. Absolutamente. Pero nosotros teníamos todo el mundo, cuando la América Latina estaba en proceso de desarrollo, ya nosotros éramos un país próspero. Que había pobreza, pero es que en todas partes del mundo había pobreza también. ¿Me entiendes? Exacto. Y también sacar la estadística, o sea, el censo de Cuba de cuando el triunfo de la revolución con los países de otros, o sea, los países que había en América Latina, la pobreza también era igual. Y Cuba tenía una, o sea, el nivel de riqueza era un poco más alto que en otros países. Las Vegas iban a ser en La Habana. No es por la parte del juego ni nada de eso, pero es que todo el mundo veía que Cuba tenía una economía que prosperaba. O sea, todo el mundo quería invertir en Cuba. Entonces, bueno, Manuel, nadie quiere prosperar, nadie quiere invertir en Cuba por eso, porque invierten en Cuba y se lo quita el gobierno.
le inventan cualquier cosa y ya. Así es. Bueno, entonces te invito a enviarme tu video de hasta 4 minutos, puede ser de 1, puede ser de 2. Envía tu video para ponerlo en directo para todos los cubanos. Ya hay personas esperándolo que lo van a quemar, lo van a repartir en los barrios, en todos los lugares. Pásanos tu video y contamos contigo para organizar el encuentro por la unidad de los cubanos en Houston. Así que así mismo, un abrazo bien fuerte. Un abrazo bien fuerte. Y nos vemos en la y estamos próxima. Estamos en contacto. Que nos mañana a las 9 de la noche. Estamos en contacto. Un placer enorme conocerte. Igual para mí. Bueno, bien por bien. La iniciativa. Siempre, siempre te vamos a apoyar. No, ahora. Yo creo que ahora sí. O sea, la historia tiene que llegar hasta un punto y yo creo que por lo menos vamos a empezar por el tema de la inmigración, que es lo que yo creo que debiera ser más nunca, fácil. Nunca hemos tenido la libertad, la necesitamos. Todos los países han tenido la libertad, nosotros todavía estamos en proceso y nunca la hemos logrado por la falta de unidad. Tenemos que unirnos. Vamos a echarle para adelante, vamos a echarle el cuerpo, vamos a echarle la mente, vamos a echarle los brazos, vamos a hacer todo. Todo, el sacrificio. Y algo vamos a lograr. Bueno, nos vemos. Que tenga buenas noches. Dale, igual a ti. Bueno, muchachos, yo creo que por hoy ha sido una jornada bien interesante. Como siempre, me siento dichoso de conocer a tantos cubanos. Yo tenía la noción que había mucha gente pensando en Cuba por el mundo. Tenía la noción que había mucha gente que amaba a su tierra. Pero después de haber hecho estas directas y de haberlos escuchado a ustedes, de leer sus comentarios, yo creo que no hay dudas de que somos más. Somos más y a veces, increíblemente, pareciera que fuéramos menos. Pero es porque ellos que son menos son más inteligentes para algunas cosas. Y todo lo tienen perfectamente calculado. Todo lo tienen muy planificado. Sin embargo, la gente democrática, la gente que vive en libertad, muchas veces no somos tan constantes, no somos tan organizados, no somos tan sacrificados. Porque para nosotros es una opción, pero para ellos les va la vida en eso. Los generales, sus hijos, todos los que están controlando la economía, todos los que están controlando la vida social en Cuba y que tienen grandes privilegios, no quieren perderlo. Entonces trabajan muy fuerte para mantenerlo. Nosotros tenemos que ser capaces de trabajar más fuerte que ellos para poder liberarnos. Así que un abrazo a todos ustedes. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima directa.